día viernes, mi cuerpo lo sabe. Lo que no sabía es la wincha que acaba de pasar por ahí. Yo estoy preocupada por ti. Yo no sabía. Estoy sorprendido. Por ti. ¿Y tú cómo estás, Yale? Estoy súper preocupada, no sé qué está pasando. No sabía que íbamos a despedir a Juan. Yo tampoco no tenía idea. Pero ¿cómo no nos avisan antes? Así literalmente nos estamos enterando al aire. O sea, se va Javier a Contador y no se va a ir Guaguito. Me estás poniendo al nivel de Javier a Contador. O sea, pero claro, realmente, o sea, ¿cómo es la cosa? Ya, pero tú eres la animadora. Es un día, es un día. ¿Seguiste mi cabeza, Cata Pulido? Mira, es un día súper especial. ¿Seguiste mi cabeza? Y estoy súper triste porque hoy es un día de despedida. Se cierra un ciclo. Para mí fue igual importante haber conocido a Guaguito. Te quiero dar las gracias, Guaguito, por todo lo que me has enseñado. Voy a llorar. Voy a llorar de verdad. ¿Lloremos? No lloremos. ¿Y tú quieres decirle algunas palabras a Guaguito? Antes de que se vaya para siempre. Yo quiero decirle que... Antes que lo enterremos. Que Guaguito es necesario. Y me da mucha pena decir adiós. Pero antes, te tenemos un video. Y quiero que lo veas con mucha atención. Guaguito. Michael fue parido en un set de televisión. No, de verdad, o sea, tenía ahí como 4 años y medio con esa imagen. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Chan, ¿qué cosa? La foto, no. No, la foto, la portada. El título. Oye. Con Guaguito me cagaron la vida. ¿Tú sientes que te cagamos la vida? Oye, no, Catita, primero agradecer a los amigos de La Cuarta por la nota. ¿Qué por está ahí lado? ¿Por qué está en el lado? Porque de verdad me dio miedo que me despidieran al aire. No, y dije, oye, al aire, pero ahora entiendo. Se va Guaguito y llego yo. Guaguito lo enterramos. Ya, Guaguito va. Lo enterramos. Oye. Y ahora desenterramos a Mike. No, lo que pasa es que con los amigos de La Cuarta yo estaba hablando justamente, ellos agarran de ese titular, de que también van para la cocina. De ya, que ¿quiero un poquito huevito? Vergonzoso, yo quiero huevito, sí. De que un poquito, yo agradezco y no quiero que suene mal agradecido. La Ale sabe que nací acá como Guaguito. Pero de repente un poquito vergonzoso, medir 1,84 m, ser peluito y andar caminando por el mundo. Calzar 44. ¿Cuánto calzar? 44, pero es mito, tú ya lo sabes. Porque es mito. Y andar caminando por el mall y que te griten, ¡buena, Guaguito! ¡Hola, Guaguito! Uno agradece el cariño de la gente, pero ahí pero ya está chato, pero ahí. No, pero ahí no hay mucho cariño también a veces cuando te gritan, ¡buena! ¡Oye, Guaguito, como chanto! Yo te voy a confesar algo. Entonces, una amiga mía pensaba que tú te llamabas Mike el Guaguito. En vez de Mike el Guaguito. Beso para la vida de la Cata. Mike el Guaguito. Me gusta, me puedo rebautizar. Te lo juro, entonces me decía, oye, y Mike el Guaguito, y yo, es Michael Guaguito, no Mike el Guaguito. Pero Guaguito es como apodo, y en ese contexto yo le decía al amigo de La Cuarta, le decía, bueno, en el fondo es como que te griten, buena Guaguito. Y dije, me cagaron la vida, porque me dejaron con esa chapa. Punto número uno. En ese sentido. Oye, punto número uno. Desde sus inicios en la tele, Michael ha estado metido de cabeza en el chisme. Es verdad. O sea, el hilo de chisme. Pero hay que decir un capuchento. No es tan así, porque tú partiste tu carrera en los medios de comunicación masivo, quizás no en televisión, pero sí en otros medios de comunicación masivo, en el deporte. Y eso la gente no lo sabe. Y hasta a mí se me olvida. Cállate, lo tengo que recordar yo. Oye, yo hice un programa de fútbol. ¿Ya? Sí, pues. No está iniciando. Yo trabajé en CDF con una productora, Fin Comunicaciones. ¿Con Roberto Ancolar? No. En el programa Unión al Rojo Vivo. Yo fui el que inició ese programa Unión al Rojo Vivo. Y me tocaba ir al estadio, al Santa Laura, todos los fines de semana. Y este año me hice de Santiago. Hijo de Santiago. Estación Central. La Estación Central, mira. Y a propósito, ¿equipo?
¿Equipo? Sí. Oh, es complicado. ¿Ah, en serio? ¿Situación complicada? Es situación complicada porque como familia tendría que ser de la Católica. Yo como periodista deportivo no puedo dar mi curso. Ay, ya, mi ya, pero si usted ya no es periodista deportivo. Pues, no, yo tengo algo. Pero ahí no, tenía que ir al estadio siempre. ¿En serio? Ahí partí efectivamente como periodista deportivo. O sea, ¿te gusta el fútbol? Y ahí no era guaguito. Pero ahora, acá llegando al canal, fue guaguito. Oye, entre la Malú, ¿te acordás? ¿Qué? Sí, pues entre la Malú y Pamela Giles, justamente fueron las que te... Pero la Pamela le decía guagua, le decía guaguito. Bueno, pero además ella generaba este mito como de que era un niño, ¿cachai? Cuando decía que te iba a cambiar los pañales. Que me iba a poner talco. Claro, era una talla que tenía muy interna y que la gente también se reía mucho. Me quiero imaginar a guaguito, o sea, Michael, ni con pañales ni con talco. Que de cierta manera eso igual hizo que la gente te conociera más rápido. Hay que reconocerlo también, ¿o no? Sin duda, yo por eso te digo, Ale, yo soy un agradecido del guaguito. Ah, entonces lejos. No te cagaron la vida. Yo diría que más que es todo, que te levantaron la cabeza. Es un término de ya cómo te sacáis la chapa. Ese es el tema. Y eso le ha pasado a varias personas. O sea, ¿tú crees que es como un ciclo que está cerrando? ¿Sabes lo que pasaba? Y hay gente que hasta el día de hoy no sabe cómo me llamo. Claro. Y ese es un tema. Bueno, fondo, Mike, ¿cachai? Lo hablábamos cuando estuviste de candidato a mejor opinólogo en Copivo el Copivo de Oro. Decía Michael Roldán y pensábamos, ¿quién va a reconocer quién es Michael Roldán? Era como Katy Barriga, que decía, la tenis Barriga en las votaciones. Pero ¿quién iba a saber quién era? O si era la robotina. Carcorito. Para las votaciones uno sabe que se... ¿Qué? ¿Cómo se llama Cristian Jara? Cristian Jara. No sé cómo Cristian Jara. Nadie sabía que se llamaba Cristian Jara. Pasa mucho y esto quizá es súper entretenido porque hay gente que también le debe pasar en la vida. El otro día llamaron a mi hijo a la casa y me dijese, hola, habla el... bueno, perro amarillo. El rata. Me dice, ¿está por ahí el burro? Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Perdón, yo tengo un amigo... No, uso lógico. Tú dijiste, no tengo el negro bastado acá. Yo tengo un amigo que se llama Perro Amarillo y de verdad que nadie... ¿Cómo se Perro Amarillo? Se llama Rodrigo Díaz. Rodrigo Noemí Díaz Carrasco. Nadie sabe que se llama así. Es mi mejor amigo, de hecho. Pero se llama Perro Amarillo y todos lo conocen. Y es más, es instructor de snowboard y en su piocha dice Perro Amarillo. Oye, y sería... en inglés se presenta como Yellow Dog. Hoy día cachorro amarelo. Él es... Hoy día que estamos cerrando esta etapa, estamos despidiendo, guaguito, y queremos que usted también comience a decirle Michael Roldán o Mike, porque ya tiene un nuevo. Mike, el guaguito. Podrían contarnos las amigas, ¿no es cierto?, que están en la casa, las mujeres primero, si de repente con nuestro hashtag Viernes Prendido MP, ellas tienen algún sobrenombre que también la haya cargado de por vida, ¿no? Que también ¿A ti te pusieron alguna vez algún sobrenombre así como medio freak? ¿Ale? Sí, pero no de por vida. No lo voy a coger. Vamos, dale. Que ojo, que no pasa a ser tan carga negativa. Carga no, negativa. Porque tú también lo... Respóndanos a nosotros, no le respondo a la gente. ¿Te estoy respondiendo? Qué bien, mordíame. Oye, pero tiene, yo insisto, no es una carga negativa. Es un apodo y en la mayoría de los casos, en Carol Dance, Karen Paola, te sirven mucho para... Pero Karen Paola, que se llama Karen Paola, no. No, pues ella se llama Karen Bejarano. Paola se lo puso José Miguel Viñuela. Él le dijo, Karen Lyselot, Lyselot, tenés toda la razón. ¡Lyselot! Bejarano. Entonces es José Miguel Viñuela quien le dice, ¿sabes qué? Tu nombre no funciona. Pongamos Karen Paola y la Karen dice, pero Paola, ¿por qué? Porque por Paola sí. Nomás, por Paola. Y ahí funciona. Y o sea, Viñuela le cagó la vida a Karen Paola. Pero es que sabes que en mi caso de repente me da un poquito de... ¿De qué, mi amor? De cosquilla en la guata, no sé, por estar hablando como... Acá hay mujeres primero sobre todo, que... Hablábamos del femicidio. Claro. Y era guaguito. Como, ¿y guaguito qué opinas del femicidio? Entonces, es como una cosa rara. Hay que cerrar los ciclos. Y Cata, tú tuviste que cerrar un ciclo también. Yo me la paso cerrando el rival más débil. Adiós. Adiós. Sí, pero no tenía un sobre... ese personaje. No. ¿Te cargó de cierta manera como con una carga negativa en el sentido de que la gente cree que tú eres muy pesada? Muy... La gente se quedó pegada con que yo era ese soldado que está porque... O sea, a ver, convengámoslo. Yo no era tan dura como el personaje real. El personaje español y el inglés eran mucho más brígidos. Y el japonés también, porque esta es una licencia que sí, se hizo en todo el mundo. ¿El japonés? Qué chulo. Sí, yo tuve que ver el japonés, el inglés, el español. Y eran minas súper bravas. O sea, yo de hecho lo tuve que suavizar. Porque si no, no sé quién es mi amor. Eso le pasa por tener. No te pasas mal. Tome agüita, tome agüita. Gracias. Pero lo suavizaste para la realidad. Sí, lo tuve que suavizar un poco. Sí, porque incluso el Consejo Nacional
canal de televisión, nosotros nos censuró. Por eso nos sacaron del aire. Si nosotros nos iba muy bien. No me acordaba, íbamos, más bien, yo creo. Íbamos los miércoles, empezó con una temporada, luego nos alargamos a la segunda temporada inmediatamente y nos iba el después, pero nos sacaron del aire porque encontraban que atentábamos contra las buenas costumbres, contra la, claro, la humanidad. ¿No te pasaba hoy día, jamás pasaría eso, o imagínate. Sea, Cata, ¿no te pasaba que iba ahí por la calle, como caminando, qué sé yo? Además, la Cata no es una mujer que pase piola para nada, con ese pelo, belleza, porte, talento. Un 80, claro. Que caminando por la calle y de repente te gritaban, ¡adiós! En el colegio del Sánchez, en esa época Sanchito estaba en segundo básico, Leoncito estaba recién nacido, mi amor. Y nada, pues me decían, o sea, me veían muchos niños. Cáchate, segundo básico. Y era un problema nocturno. Bueno, adiós. Usted el rival más débil, tía, tía. Tía, la tía de la tele. Adiós, adiós. La tía del adiós. Sí, la tía del adiós. ¿Puedo cumplir un sueño televisivo? Ay. ¿Puedo cumplir? ¿Le puedes decir adiós tú a Guaguito? ¡Qué bonito momento! ¡Guaguito! Espera, ya. Espera. Antes de eso, siempre quise. Queremos que Michael Roldán le diga algunas palabras a Guaguito. Antes de que lo despidan. ¡Ay, para no siempre. Te creo! ¿Para dónde tenía miró? Dos años. ¿Para allá? Ahí tenía dos años. Ahí también, meses. Ahí también, sí. Esa foto no fue hace tanto, Cata. Si eso es lo peor, si la barba te cambia mucho la cara. Ya. No, déjame esa, no más. Ya. Sí, Michael Roldán es más mañoso que Guaguito, debo reconocerlo. Soy más mal genio. Sí. Es que estoy más viejo también, pues ya. Ahí me... ¿Está bien el...? Búscate luego. Búscate luego una pierna, porque si no... Espérate, van a cambiar la foto, van a usar una más mañoso. Antigua. Oye, no una con la misma camisa, mira que la ropa no cambia. Estoy la misma ropa. De cambiado de talla. Eso es muy bueno. Desde que entró al canal sigo usando exactamente la misma foto. Ahora sí, frente a frente. Guaguito y Michael Roldán. Michael, despídete de face este personaje. In your face. Para que no te caiga más la vida. Para que no me caiga más la vida. Primero creo que la frase fue un poquito mucho. Yo hablo tanta tontera. Yo la cambiaría a mini cagaste la vida. Solo mini. Porque en algún momento, el personaje me empezó a superar. El personaje empezó a superar a la persona. Es verdad. Yo incluso llegaba a mi casa y me ponía pañales al llegar a mi casa. O sea, tú eres, porque de verdad, porque el personaje me estaba superando. De repente yo estaba... ¿Tú eres de esas personas que habla de sí mismo en tercera persona? O sea, Michael se sintió súper engañado por Guaguito en algún momento. Sí. ¿Se te cosió el potito alguna vez? Yo me veía, yo despertaba... Michael despertaba a las 4 de la mañana buscando el talco. Buscando el talco, decía, quiero talco. Y realmente decía, no, soy más que un personaje. Soy más que una cara bonita, además. Qué bueno que nos vamos a enterrar hoy día. Dijimos que habían palabras prohibidas, Catapulido. ¿Pero por qué? Entonces, te quiero decir... Esto es como un ritual de psicomagia, ¿eh? Sí, va, algo así. Te quiero decir que... ¿Es que? Me mimo y cagaste la vida. Pero lo importante es que vi la luz. Es que Michael, vio la luz. Y empezó ahí a salir de a poquito. Le crecía un pelito a Michael, le crecía otro. Y cada pelito de su cara que iba creciendo era ponerle un poquito más de tierra. De talco. Un poquito más de talco, es verdad. Hasta que los polvoreé completo. Cuando llegas en las mañanas con tu cajita de leche, tomando una cajita, ¿ese es Michael o es Guaguito? Ese era Guaguito. Ahora me tomo la leche en taza. Ahora me tomo la leche en chocolate en taza y ese es un gran paso de crecimiento. Dejaste la mamadera. Eso es un gran paso de crecimiento. Siento que ya tengo alas para poder volar. Bien, Michael. Porque Guaguito me tenía apretado, así apretado en pañales. Entonces ahora se puede volar. Pero hablando en serio, no, gracias al personaje. Gracias al personaje. Gracias. Al final uno es uno. Gracias. Dile, al nombre. Y entonces ahora la Cata termina esto con el adiós. Guaguito, con dos votos, tú eres el rival más débil. Adiós. ¡Adiós! Un aplauso para Guaguito. Este personaje que... Desde la bienvenida, sí. Va a quedar en la presentación de la red. Igual tengo que decir que Baby... Baby, igual. Igual. Denme la bienvenida. Ay. Quiero entrar. Ah, ok. Y ahora con ustedes... ¿Cómo estás, Catita? ¿Cómo estás, Muy bien. Sigo con la misma voz de Tito, pero eso la vamos a ir arreglando en el transcurso. Te voy a dar un dato, ¿ah? Porque tengo una fonoaudióloga particular para eso. Eso lo vamos a arreglar en el camino. Oye, no solamente... Vamos, pasemos... ¿Les tinca? Si les...
¿Tú fuiste ayer a La Sirena, sí, o no, Vale? Estuve ayer justamente a eso de las 10 de la noche comenzó la función, pero estuvimos desde tempranito, como de las 8 de la noche, porque fuimos a ver la gala de Sirena, el musical. Lo pasamos increíble, estaba lleno de famosos, una alfombra roja espectacular. Los niños se rieron, gozaron, cantaron. Y nosotras, por supuesto, Mujeres Primero, estuve ahí para darte los mejores looks. Mira, por favor, esta alfombra roja de la gala de Sirena Musical. Chiquillas, hoy estoy de Sirena porque la primera alfombra roja del año es precisamente la del musical Sirena. Y en Mujeres Primero quisimos saber cómo vinieron vestidas las famosas en una de las noches más calurosas de Santiago. Carola, te ves muy linda. Cuéntame de tu look. No, un look normal, tranquilo. No sé, es que lo que se pueda poner uno en este estado, porque la verdad es que ya no entran las cosas. Ah, pero eso es que lo tenías tú de antes. Sí, lo tenía de antes y de a poco voy viendo lo que a uno le va quedando, porque el cuerpo se transforma. Pero te ves muy bonita igual. Muchas gracias. ¿Qué te cuento, chuta? No sé, esto es vintage, esto no me acuerdo dónde lo compré, los zapatos son Nine West, ponte tú, no sé, un poquito de todo, transparencia me gusta, hace mucho calor, sí, así que eso. Estoy con un look de Banana Republic. Esta blusita color mostaza que tiene como estos bordados medio hippie chic y unos chorcitos de cuero verde musgo, con el cinturón que también es de banana, como doradito. Siempre banana. Siempre banana. Y singular también, pero esta vez soy banana. Y dorado que hace juego con la cartera y con los zapatos, que también tanto la cartera como los zapatos están en colores como nude, piel. Y la cartera es Secret, marca nacional. Y mi hija Julieta se puso el vestido que eligió ella, que yo le traje de la India. Dijo, mamá, ponte. Dije, gran idea. Así que ella fue la... Con tanto calor. Y con calor, todo, tenía que hacer algo... Livianito. Oye, ¿y la cartera esta es como de mimbre? Sí, como de mimbre. Este es made in Chile, porque no puedo andar poseída de la India, ¿no? Así que este es made in Chile. Como playera. Este es un look de Sergio Arias, es un traje azul. El azul hoy día es prácticamente el nuevo negro. Entonces, camisa de Sergio Arias, un pañuelo también de Sergio Arias. Los zapatos son del pato Arévalo. Y me gusta a mí este tipo de evento. Sí, con zapatillas. Creo que teníamos que traer algo de niño en esta oportunidad. Y bueno, y el día también estuvo muy, muy intenso el calor, así que fresquito. Me van a retar, pero te saqué un poco los calcetines. Te trae un poco de preocupación. Hace calor, se entiende que andes con terno clarito también. Sí, claro, claro. Te ves muy bien, cuéntame un poquito de tu look. Ya no soy experta en look, así que me puse un vestido bonito nomás, como ad hoc a la que hace mucho calor y a la altura de este gran espectáculo. Quiero mucho, que me viste siempre, que se llama Cuina, es una amiga diseñadora, Bernardita Torres, a quien le mando un gran saludo, y eso. Oye, ¿el musical es de tu marido? Es el director, mi marido. ¿Qué crees que te cuente? Del musical, ¿cómo ha sido? Una linda experiencia, lo pasamos muy bien, mucho trabajo, mucho estrés también, así que ahora queremos ya que nos devuelvan al marido para la casa. Pero bien, está súper contento con el trabajo y ahora yo no lo he visto, así que ahora
no le podía opinar nada. Y para ti, ¿quién fue la mejor vestida del evento? ¡Pero qué buena! Oye, qué rey, ya se veían las hermanas Santa María, mis primis. ¿Sí? ¡Ay, tus primas de vida! Estaban todas tus primas, ¿sabes por qué? Porque Antonia Santa María es la señora del director del musical, que es Sebastián Villera. No, ninguno de los de anoche, porque era la lindo gala. El vestido que tenía para la Benny Torres. Muy lindo, sí. Vestido, largo, como que de esos vestidos que tienen esa gracia que te lo puedes usar de día o de noche, depende de los accesorios. Muy setentero, es como esos vestidos. ¿Partamos con el look de la Carola Barletta? Con el look de la Carola Barletta, que se ve linda. Sí, linda, como de embarazo casi. Ella hablaba justamente ahí en la nota con la Pauli y decía que, claro, el vestido tenía que usar uno especial porque el embarazo claramente le modifica el cuerpo. Me gustó el look de la Carola Barletta. Yo nunca, no tengo registro de haberla visto con el pelo crespo, jamás en la tele. Yo no tengo ese pelo, se lo hizo la Carola Hernández, mi peluquera. ¿Ya? Ah, muy bien. Sí, porque ella es muy experta en crespas, en crespos. Entonces ella te corta el pelo de una forma, por eso a mí no me toca nadie. Para que se luzca el crespo. Para que te arme el cachetula, ¿cachai? Oye, Katina Guberman, estupenda. Yo debo confesar que mi hija le dijo... Puedo decirte, a ella y a Daniel Muñoz fue lo único que se le acercó y le dijo, yo soy tu fan. Sí, la Katina estaba en llamas. Y andaba con su esposo, el Jimmy Fraser, y los dos hijos mayores, porque la niñita ya es muy chiquitita. Y Jimmy Fraser coloreaba con Nicole Música. Exactamente. Y ahí estaban los cuatro, súper estupendos. Latina con un cuerpo. Oye, y ahí Ángela Prieto. Bueno, es que la Ángela siempre sale guapa. ¿Cómo se ve fea, no? Claro, es como... Ella es tan elegante, tan mina, que da lo mismo. Todo lo que se ponga, se regia la yegua. Mira, oye, pero short de cuero, muerto de calor podría ser, pero parece que yo he visto... Ayer te andabas con falda de cuero también. Con falda de cuero. Y te tengo también el short de cuero. ¿Y no genera calor el short de cuero? Todo lo que tenga que ver con cuero genera calor. Pero es rico el cuero, pues se ve. Pero vale la pena aguantar. Porque en el caso de la faldita que traía ayer, la Cata tenía como unas transparencias que daban la ilusión, por lo menos no sé si era la realidad, de que algo ventilaba. No sé, pero salí de acá y me saqué todo. Allá. Nos estamos deteniendo en la cartera de María José Prieto, que la muestra ella. Primero dijo que el vestido era de la India, pero que la cartera era made in Chile, de esta, que es como un canasto, ¿no? Es de como estos canastitos de mimbre. Como estos canastos de mimbre o de huevo que tenían la forma de la gallina, ¿no? Justamente son de esa onda. La aplicación de cuero es lo que le da como el tiro. No debe ser nada barata esa cartera, te lo digo. No. Yo creo que nada que tenga María José Prieto es barato. Oye, a mí me encanta. Encuentro que esa sensación como de cosas que... hecha a mano. Hecha a mano, exacto, de la artesanía local, que tú la lleves a una alfombra roja porque tiene un toque sofisticado y combina muy bien con el vestido indio. Yo también encuentro que es muy cool ponerse algo como medio autóctono. Claro. Joyas, ponte tú, mapuches también podría ser. Qué lindo. Me encanta, yo lo encuentro... A mí me gustaría ir a alguna funda roja alguna vez con una trapacalú. De hecho, mira. Es como el collar grande. El vestido muy, muy lindo, que dice que además lo eligió su hija. Le dijo, usa este, mamá. Qué divertida son las niñas de ahora, niña, ¿o no? Por Dios. Qué niñita más chica, tiene unas bocas, son niñitas chiquisitas. No, en el sentido de que además que las niñas de ahora como que tienen un sentido de la moda, ¿cachai? Que la hija le dijo que se pusiera ese vestido. Perdón, yo le pregunto a mi hijo de 13 años, ¿cuál zapato te gusta más? ¿Eso o ese? Pero es que imagínate, con internet estamos llenos de, bueno, lo hablábamos antes del programa, los tutoriales, está lleno de estímulos para los niños que quieren ser como una besta, como una Kel, como una Kim Kardashian. Es que empezó... La citación. Pasamos, la citación era la 7:30, la entrada decía 8:30, yo diría que a las 8:30 ya estábamos todos ahí, la mayoría. Ya. Oye, pero muérete de calor, con el calor. ¿Quién es ella? Ayer, a ver, eso no es menor. Ahí está. Esa es la alegría, que pasó rapidito, y ahí está Américo. Américo con una de sus hijas. Oye, el look de Américo me gustó mucho. ¿Por qué? Me gusta por varios motivos. Primero porque se atreve a usar un terno blanco. O sea, no blanco, perdón, claro. Claro, que por lo menos acá se ve muy claro que no es lo común. Justamente me parece que es súper adecuado para la hora del día del evento, 7:30. No daba para andar de negro. Mezclar la zapatilla, era Américo. Me parece genial. Y además, muy breve,
es totalmente distinto a lo que siempre Américo luce. Tengo que entonces decirte eso me gusta. Que a esa hora en Santiago había más o menos 30 grados en ese momento. O sea, estábamos pasando por la alfombra roja con los focos encima. Yo creo que cuando me sacaron cuñas, que voy a salir en otros canales seguro, debo haber estado como transpirando, como con una capa así gigante de sudor encima de todo. Oye, entre la luna de anoche y el calor, o sea, era imposible dormir. Solo que decir que Américo, que me quiero tirar, que me voy a seguir ahí en Américo un poco, detener en él. Él pasa con su hija Dominga por la alfombra roja. Él elige pasar con ella porque andaba también con su señora y andaba también con la Pepa, digamos, y también Dominga, andaba con una sobrina. Dominga, pero él quiere pasar, es que él se llama Domingo. Él no se llama Américo, él se llama Domingo. De hecho, los amigos le dicen Mingo. Ese es su apodo. Ah, se llama Domingo. Y yo le digo Mingo porque es mi nombre poco conocido. Sí. Y a él pasa con Dominga y él elige porque le encanta. Es como una muñequita. La Dominga es como una muñequita. La visten de lujo, de verdad. O sea, ella como pasa por la alfombra roja y deja la única niña para acá. Tienen solamente a esa niña. Bueno, y de hecho cantan juntos, en el cubo cantaron juntos, es genial. Mira, si me puedo detener, no sé si pueden congelar la imagen por ahí. Recién estábamos con la Constanza Santa María y ahora Antonio Santa María. Creo que las dos íbamos a hacer un par. Las dos guapísimas, y ¿sabes lo que llama la atención? Ellas no son mujeres de estar todos los días en eventos sociales. Para nada. No es como que uno las va a ver en todos los eventos dando entrevistas, luciéndose. Entonces acá se nota que se preocuparon y acertaron muy bien con Constanza Santa María, que para mí es lejos la mujer más linda que lee noticias en la serio? Actualidad. ¿En serio? Y me no, yo también. Oye, yo la Connie la veo desde pantalla abierta. Mira, ahí la mira. Estamos viendo. Yo también. Además que encuentro que tiene una elegancia y una sobriedad. Se nota que esta cara tiene... Se lo lleva en la sangre. Sí. Son primas. Oye, no, es que hay que decir, porque no es fácil la competencia. Ahora porque entendimos lo ya en la sangre. En las noticias hay una competencia más o menos importante. Está Maca Pizarro, que también es estupenda, y súper estilosa. Soleado Neto, que también es estupenda y súper estilosa. Entonces, no es fácil esa competencia de decir que Antonio, o sea, que Constanza Santa María es la mejor vestida. ¿Qué es lo que me pasa con la Maca Pizarro, que también la encuentro muy guapa? La Maca siento que va como de gala a leer las noticias. ¿No les pasa? A ver. Como que le falta la pura alfombra roja para leer las noticias. Creo que un poquito mucho. Overdress. Sí, en cambio la Constanza siento que es siempre adecuada, ubicada, se ve elegante, sobria, bonita, mina. Es como ¿y la todo. Soleo Neto no te parece que...? Porque me quedo con la Constanza Santa María lejos de después porque es la más guapa leyendo las noticias. ¿Sabes que yo no la encuentro más sobria? Me gusta el vestido. En general, ella usa vestidos muy bonitos. Pero ¿saben qué? Este no fue el único evento que se realizó anoche en Santiago porque las noches de enero están muy movida. Y nuestra Cami Co, que es más prendida que todo lo demás, se fue a dar vueltas por Santiago y le gusta poco. Esto fue lo que logró. Acá están más famosos en los eventos. ¿Le gusta? Yo debería instaurar un nuevo hashtag. Cosa ahora se me pegue porque nos gusta gozar y también nos gusta la moda. Por eso me vine a este entretenido evento para mostrarle los mejores looks de las famosas. Siento yo a lo que era ella, porque al final se mostraba, yo siento en la teleserie, como la antagonista todo el tiempo, y al final igual es una persona que puede tener razón en muchas cosas. Entonces con la webserie yo creo que se fomenta un poco ese personaje que estaba un poco yéndose hacia... Un antagonismo que no era. Claro. Y ahora, ¿en qué fase? Cuéntanos un poco en qué fase vamos a ver a la Antonia, más independiente, trabajadora, más mamá o más llena de problemas. No, totalmente... independiente, trabajadora, equilibrando ahí la maternidad con el trabajo. Eso. ¿Qué te cinturón? ¿Qué hondero? ¿Con un conejito? ¿Tito, no? ¿Te gustan los conejitos? ¿O es porque...? Dicen que el conejo trae suerte. Me gustan tus labios. ¿Me gustan mis labios? No, si yo estoy haciendo por este último tiempo con...
así como de señora mayor. Pero que está como última moda. Exacto. Ah, tiene dos colores este zapato. Sí, así es. Es como una versión de hilo del vestido que tenía la Tonka. ¿Tú crees que de repente maldita moda se está poniendo, está sobrepasando algunos límites? Ellos, no comparto los gustos de ellos, no quieren decir que sean buenos o malos, sino que las personas que siempre como que ponen como mal vestidos o así, muchas veces a mí me parece que están maravillosos, y los que ponen como el mejor vestido me parece que no es tanto, pero bueno, son ellos los que están sentados ahí como el poder de decir qué le gusta y qué no le gusta, pero no creo que se fijen mucho o sigan mucho un patrón de lo que son tendencias o lo que es la moda. Creo que es un poco más a la chunte o a la que le cae más simpática, menos simpática. No creo que tenga que ver con un tema de moda o tendencia elegir a quien les gusta más o menos. Estoy como con una onda media rapero, ¿no? Oh, sí. Hoy estoy con una onda mucho más mezclando lo masculino, las trenzas también hay un poco más rapera, para jugar un poco. A mí me gusta mucho jugar. Me imagino que tiene un closet enorme. Tengo mucha ropa. ¿Es más fácil o es más difícil? Es más fácil. Tenerlo todo, por eso yo siempre le digo a las mujeres, no hay que ir a comprar. Hay que comprar para no necesitar nada. No, pero igual hay que ser estratega. Yo siempre trato de tener mis prendas básicas, como estos crop tops en blanco, celeste, rosado, básicos, para después, cuando uno tiene algo estampado, cortar con estas prendas básicas que siempre van en con todo. O sea, ¿tú crees que maldita moda se está como de repente está criticando mucho, se está yendo el chancho, o está bien igual? Yo siempre dije que a mí hay algo que me molesta maldita moda, es que siempre yo elige como lo más clásico. Lo clásico y elegante. Pero hoy día hay muchas más improntas de lo recargado, de lo oversize, de muchas tendencias más que aparecieron que yo siento que ellos no las valoran. ¿Eres tú o es otra? ¿Qué pasa? Oye, pero es que ¿sabes qué? Como decía una amiga y otra persona, si uno tiene derecho a cambiar de color de pelo un rato, ¿por qué yo no puedo llegar y me coloco un lente de contacto un rato? Siento que me miras de otra forma. Siento que me... Pero, ¡alamo! Porque te voy a esperar. ¿Sabes qué? La verdad es que me gusta. Me siento un poco extraña, pero me entretiene. Tal cual. Oye, muéstranos tu vestido, por favor. Un vestidito de Alicia y Olive. ¿Largo? Sí, ¿no te has tropezado? Porque como que igual te topa el piso, ¿no? Tiene ese detallito ahí en la espalda también. No, y ahí lo bueno es que ya te ahorras el collar. ¡Ah, pero de una! Oye, los zapatos, a ver, quiero ver lo que se esconde ahí. ¡Ah, qué lindo! Ah. ¿Qué piensas tú? ¿Como que maldita moda se está yendo al chancho con las críticas? O sea, en la mejor de las buenas ondas siento que siempre se ha ido al chancho con las críticas, ¿no? Es que... ¡No! ¡Siempre! No sé, yo creo que en cierta forma igual en muchas ocasiones pasan a atacar a personas. En distintas ocasiones he visto que han atacado a gente o en realidad escogen gente que no es el peor vestido o no es la persona indicada como para escogerla. Pero pues tú igual siento de que en algunas ocasiones, como me han atacado de mala manera, también me han dado muy buenas críticas que yo también las he tomado en cuenta como para la vida diaria. Agarré esta blusita, que soy tendencia, bien delgadita, típicas de verano, que las podía ocupar larguita, con unos jeans y una chalita, pero no, le metí... El cuero. Mira, no digamos que es cuero, es fina. Simple. Y bueno, y el típico collarcito que está ocupando... Que ahora se está ocupando con el collar abajo, ¿eh? Esa está la tendencia ahora. Bien. Este escote, por favor. Un enterito completo de Holy Mary. Contento, hace 15 días estuvimos con mi mujer mellizo, así que estoy... ¡Lucho! Sí, estoy durmiendo poco, pero feliz en esta etapa de mi vida. Bueno, mi hijo, que vive en Estados Unidos, tiene casi 16, así que ahora tenemos a Romeo y Julieta, hombre y mujer. ¿Así se llama? Así se llama, sí. ¡No te puedo creer! ¡Qué tierno! ¿Cómo esto de volver a ser papá después de tanto tiempo? Ha sido... No diría difícil, pero la...
la complicación, más que ser papá joven o de la edad mía, es que son dos esperando, tengo que mantenerme saludable para que pueda por lo menos acompañarlo al parque cuando tengan 20 años. Miren, chiquilla, ¿quién les tengo para que recreen la vista? ¿Cómo estáis, Pedro? Bien, ¿y tú? Bien, oye, me encanta tu look así como descuidado, pero no tanto. Como medio salvaje. ¿Cómo que será? Sí, descuidado, pero no tanto. Claro. ¿En qué estoy? Estoy con de la vida, estoy disfrutando. Cali, ya pasó a la historia. Sí, ya fue mi... ¿Tu minuto? Mi minuto, sí. ¿Te llamaron de nuevo, volvería yo, no? No creo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Porque ya no te interesa o porque ya la modalidad de los realities ahora no te llaman la atención? Porque... En verdad es porque... Bueno, yo estuve igual en dos, pero nunca lo pasé muy bien tampoco. Como que no me sentía como... No sé, no es lo mío. ¿No te sentías cómodo con el encierro o con la gente de repente que tenías que compartir? Con todo, con la gente, con el encierro, con las cámaras. ¿Y tú ya no más fácil? No, yo estoy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo encontraron que vinieron vestidas las famosas? Y está acá, y es más estilosa. Sí, pues. Yo, pero solo tengo una palabra que decir. Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, me pasa todo con Pedro. Dios mío, ya, gobiérnate. Pero canta así. Es que Pedro, mi ventana se ve tan linda, la luna. Me gustaría que Pedro Astorga fuera. No, ya. Bendito. Mira, ahí está. Dile algo a Pedro. Está más que igual. No, está más que igual. Realmente rico. Sí, Pedro, quiere decir, ahora que no, nunca se sintió cómodo en el reality, como sí, que no le gustaban las... Yo lo veía bien cómodo con Maripi. Hay que decirlo cuando estaban juntos y los veía bien cómodos con la televisión. Maripi, y con la... Maripi quizás fue... No, pero en especial Maripi, yo creo que fue para él un ingrediente súper importante de que se haya quedado, de contención, justamente. Quizás sin ella, él no habría logrado llegar así hasta la final y súper enfocado en ganar, además. Bueno, él siempre ha tenido dos mujeres, o sea, siempre son mujeres las que estuvo en los reality, siempre como que lo contuvieron mucho. Claro, Romina también era muy maternal. Cierto, que ganaron el reality también. Se me había olvidado ese rol con la Romina. Yo sí, súper maternal también. ¡Ya! ¿Cómo? ¿Lo quieres contener también? Me encantaría contener. Me encanta el cajón del Maipo. Mira, ya y me encanta tan sana. Yo me cuelgo de las dianas felices. Soy lo más Jane que hay. Vamos. Me gusta tirarte en calle. Me gusta tirarte en calle. Oye, y estaba el caso de Eliseo Salazar. Felicitaciones de todo el equipo de Mujeres Primero, que en exclusiva además muestra foto de Romeo y Julieta. Tú sabes que él contó antes de que nacieran, justamente hace 15 días, Romeo y Julieta. Él contó que ese nombre lo había escogido, ambos nombres, por supuesto. Igual es curioso ponerle a dos hijos Romeo y Julieta. Él dice que lo escogió en base al amor que tiene él con su mujer. Realmente la historia de Romeo y Julieta es curiosa. A lo mejor no la conoce tanto, porque él dice que la usó y escogió los nombres en base a la historia de amor con su mujer que es 30 años menor que él. Eliseo tiene 62 años y se convirtió en padre de mellizos. ¡Bravo, Eliseo! Es interesante el tema de la paternidad. Mira, Mauro aplaude con ganas. De la paternidad, dice, tiene fe. De la paternidad de edad, porque piensa que él tiene 62 años. No, pero hijo, Pedro, salga de la cámara. Su hijo están recién naciendo. Imagínate, o sea, tienen 16 días. Uno, se nota lo chocho que está, porque lo muestra, ¿cachai? Anda, no todos los papás sacan el teléfono, eso es como mucho más de las mamás. Sí. No todos los papás sacan el teléfono y empiezan a mostrar a sus hijos. Y ahí está un poco, ¿no? Es un poco papá abuelo, ¿verdad? Yo creo que cuando eres papá a los 62 años tenés otra perspectiva de la vida. ¿Más relajado? Tal vez. Más relajado, más chocho, más agradecido. A los 60 años te estás retirando en el fondo de la vida y la vida te va a poner. ¡No lo estáis matando! No te estás retirando de la vida laboral. No sé, con los 60 años uno no sé si quiere tener hijos. Pero mira qué buen punto el que agarra la Cata, porque él sí quería tener hijos. De hecho, él contó en una entrevista que lo estaba encontrando. ¿No tenía más hijos? Ellos buscaron estos hijos. Ellos buscaron ser padres, tener esta guagua. Lo que no buscaron es que fueran mellizos. Eso no buscaban. Ellos buscaban ser padres, pero cuando se enteran que son mellizos, dice, mucho mejor doble alegría. Dice, a los 4 meses y medio, además, nos enteramos que era niño y niña. Dice, ahí ya la chochera era máxima y ahí escogen Romeo y Julieta en honor a este amor
intenso que tiene. ¿Fue idea mía o dijo que también tenían otra hija, una hija de 16? Eso parece que escuché en la nota, no estoy segura. Ya, no lo pesqué. Oye, hoy día tengo un poco sueño, no estoy segura si escuché que era. Hemos tenido una semana intensa. Para Eliseo, un hombre que está siendo papá y se nota su chochera y su amor por esa. Campeón, po. A los 62 años. A los 62 años, goleador. Mauro tiene esperanza todavía. Mauro tenía esperanza. Hoy ser papá aún. No. Vamos, oye, ¿les parece, muchachas, si a este comentario de Luz vamos a sumar a una excelente invitada? Ella es amiga de nuestras Mujeres Primero. ¿Qué pasa si te cuento que ella en su proyecto de título se sacó un 7? No. Queremos conversar con ella. ¿Cómo hizo? ¿Cómo mezcló el trabajo? Porque trabajaba y estudiaba. ¿Cómo hizo todo eso? Mira, Matea, si todavía sigue diciendo su corazón es derroto. A la invitada de Mujeres Primero la presentamos de esta forma. Bienvenida, Mujeres Primero. Tito Red. Hola. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás? Tócame, por favor, a ver si se me pega el 7 en el proyecto. De... Hola, ¿cómo estás? Pero puedo volver a estudiar. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Adelante. Quiero un cafecito, un tecito. Agüita sirva, agüita. Inmediata. ¿Agüita para el calor? ¿Cómo has estado, Monti? Para la fe y para la calor. Sí, bueno. Oye, esta semana te vimos ahí en el diario de las últimas noticias hablando de este proyecto que cuando yo veo el titular yo digo, no tenía idea que la Monti estaba estudiando ahora. Pero esto es del 2012. 2012, sí. 2012, sí. Que estaba ahí estudiando. Cuéntanos un poquito de este proyecto de Vagón 7. Sí, bueno, yo estudié la carrera hace ya hartos años. Pues entré en el 2008. Me demoré un poco porque salí del colegio en el 2002. Estuve unos años trabajando, juntando plata, definiendo también lo que uno quiere. Porque yo hoy día... que estamos en el tema, sí, de las postulaciones, sí, que los cabros están entrando a la universidad y sí, todo. Pobre. Y de repente, claro, se les parte la cabeza pensando qué van a hacer con su vida y yo me demoré 6 años en decidir qué hacía con mi vida. Entonces, creo que también de repente es necesario tomarse un tiempo. Yo también creo. Yo encuentro súper sano. Fíjate que conozco muchas personas, sí, incluso mi hermana, cuando salen de cuarto medio empiezan a buscar y al final lo único que hacen... desde el lado maternal lo voy a decir, es hacer gastar plata a los papás. Porque no tiene muy claro. Y estudian carrera. Y empiezan a estudiar básicamente porque están como buscando algo. Porque después de que hay que estudiar, como que y no es tan necesario. Yo creo que también es importante tener experiencia en algo o hacerte de una experiencia vívida, en el sentido de uno probar cosas antes de ponerse a estudiar. O sea, a mí me funcionó, creo que bien. Una decisión pensada. Lo mismo me dio también el tiempo de definirme si eso era lo que yo quería o no, porque la vez pasada que vine, no sé si les comenté, que yo quería estudiar kinesiología. Eso era lo que yo quería. Y después metí en el tema la tele y las comunicaciones, me di cuenta que no, que eran las relaciones públicas. Que más me más. Oye, tú más sabes que sería más. ¿Sí? Sí, bueno, me encanta la profesión porque además que yo también soy muy deportista, entonces todavía estoy muy metida en el tema del trabajo físico, entonces como que ambas cosas siempre me han llamado la atención. Pero realmente son deportistas. Sí, está súper ligada la kinesiología con el deporte. Tenés que tener un cariño con el deporte. Sí, además, Monti, yo leía tu entrevista en las últimas noticias, que ahí estamos viendo el pantallazo de esta imagen. Y tú hablas mucho, claro, de que lo pensaste, sí, de que podría haber sido periodismo en algún momento, sí, pero en el fondo para lo que tú quieres en tu vida, esto te sirve más, abarca mucho más campo. Claro. Oye, también Monti, perdón, dígame, ¿a ti te gusta la moda? Sí, me encanta, pues ya. Si yo ¿por qué tengo vamos una tienda a comentar de ropa? Los looks de la noche, ¿te tinca? Me tinca mucho. Ya, vamos a velar. ¿Te gusta maldita moda? Vamos a partir con... No lo veo mucho en realidad. Vamos a partir con Angelina Lebus, siempre. Oye, se ve regia ella. No, pero es que además que jugado el look, ¿no? Sí. Idea mía, porque está con esas trenzas. Se ve estupenda con esas trenzas. Son una especie como de crop top, así, algo así. Es eso, ahí está bueno, hay que tener esa guatita para usar eso. Se ve regia. Es un look.
A mí me gusta, se ve súper bien. Sí, pero sí, eso, wow. Monti, tú que tenías tienda de ropa y que cacháis ahí de ahora, tienda de ropa deportiva. Deportiva, pero me imagino que pero también igual me encanta observas la moda. Todas pero las tendencias. Hacer deporte con estilo. Es tendencia, esto lo vimos ayer y lo vimos antes ayer cuando realizamos look de harto estampado en la ropa de la sí, mucho estampado y también el tema de los petos o los crop que se ocupa muchísimo. Tapar el ombligo, que también es otra cosa que ha vuelto buenísimo, mucho. Claro. Y que ayuda bastante, eso, porque el principal problema de las mujeres, claro, el problema de las mujeres es como del abdomen en la parte baja y el rollito para atrás. El pero útero, en esta ojo. Parte de las costillas, por lo general las mujeres, las chilenas, no tienen mucho problema acá. Entonces, sí. Ayuda mucho tener una pretina alta y mostrar solamente esta parte del claro, entonces, a los hombres les sale la guata como de acá. Sí. Nosotros nos sale la guata de aquí. Entonces, es súper... fíjate que yo pensaba justamente que esta moda podía ser muy incómoda para muchas mujeres, justamente porque el crop top llega hasta como por acá nomás. Claro, claro. Pero en realidad, como tú lo dices ahora, con esa pretina alta, al final no es tanto. No, pero lo que mostráis, no, no es tan terrible. De hecho, hay gente que se ve súper flaca mostrando esta parte nomás del abdomen. Bueno, y ella es se disimula. Bueno, además, y es del pelo de la Eugenia, también lo decía, es un look distinto. Audaz me venía. Eugenia, me parece que yo no la había visto con estas trencitas que se asemejan más a la playa, pero tienen que ver con Eugenia que siempre juega, siempre propone nuevas. Sí, pero ¿sabéis qué? Esta vez la encuentro un poco más sobria, porque hay veces que la encuentro un poco too much. Ahora es buena para el color, es buena para el color. Sí, siempre me gusta mucho. Le gusta el color, no le gusta el negro para nada a Eugenia Lemos, pero ese look yo lo asocio más a la playa. Ese como de trencita. A mí me parece como de deporte también. Pero, sí. Pero Cata está con este traje. A mí me gusta, además que me gusta porque tiene esa cosa media masculina, que lo encuentro súper sensual, y que la vimos en los Golden Globes, en las alfombras rojas, sí. Que está muy tendencia esta cosa como de masculinizarse, y yo lo encuentro muy sexy. A mí el terno masculino para una mujer lo encuentro, no sé, sensual. Que siento que cuando una mujer usa como esas chaquetas así como formales, como que debajo tiene que mostrar algo. Sí. O sin nada, o como ella con un crop top chiquitito, ¿no? Claro, es como ponerse la camisa del pololo al día siguiente. Ah, es como eso, de verdad. Sí, claro. Es como esa es la sensación que me da. ¿Te gusta ese tipo de look, Monty? ¿Lo usarías en tu día? Bueno, también. ¿En algún evento? Yo no sé, porque hay que ver también el tema físico. Yo no soy muy alta, entonces a mí no me gusta mucho usar cosas que me corten el cuerpo. Porque buen punto, no es soy más muy para las mujeres altas. Más altas, pero yo. ¿Pero bajita o no? Es menudita. Por eso te digo, tiene que ver también con cómo uno presenta el look, qué zapato te pones, porque también los zapatos ayudan un montón. No, ahora, igual lo usaría. Oye, igual me gusta el tipo de look. Y este es corto el pantalón, ojo. Sí, que se le ven los zapatos, digamos. Sí, claro, que sí, se vea sí. El zapato y es como... Y ancho, como recto, eso, sí. Como es corto y ancho. Sí, porque no es como... No es corte trompeta. No, el corte trompeta es al revés. Me refiero como medio pequillo, ¿cachai? ¿Cómo aprendió, más? Sí, el corte trompeta es... Hasta abajo y se abre bien. Ah, voy a decir algo. Sí. Me encantó el look de Eugenia Lemos. O sea, sí, creo que es quizás uno de los más lindos. Yo que creo que se lo viste. Yo creo que ese es uno de los que... Pongamos nota rapidito. Nota para la Eugenia de Cata, rapidito. Un 7. Un 7. Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente... Constanza Maquena, actriz de Mega, ¿cierto? Ahí en Señores Papi, que cautiva todas las noches. Bien rockera. Bien rockera y sobria. Y el color negro seguro. Hay un poco fome. Es que sabes que habría que verla en vivo y en directo, pero ese cinturón que tiene me trastornó. O sea, de verdad, es que me gusta la cosa media grande, así la herida gordota. Que ese detalle se robe la atención, decís tú, Cata. Sí, me gusta. Mira, ¿y calavera, por qué la encontré fome? No, hasta el principio la encontré fome, pero ahora que veo que tiene calaveras y rosas, que es algo como muy clásico rockero, digamos, como que me gusta. ¿Es un conejo? Es un conejo, no es una calavera. Ay, necesito. Y a mí me encantan los conejos. Es que era un conejo muerto. A ver, viene. Ahí ver, está. Ahí está. Stop, stop. Es un conejo corriendo, po. Mira. Sí. Está como de lado el conejo. ¿Por qué yo vi una calavera? Yo también, loca. Yo te vi una calavera. Porque ya estaba muerto. Una calavera. Me gusta más la idea que fuera una calavera. Pero me gusta mucho cómo se ve. Sigue siendo el negro, Monty, un seguro y un básico para todas las mujeres. En el fondo ya no tengo, quiero comer, me puedo echar la guatita, me voy y me tuvo en un negro. Bueno, el negro siempre le queda bien a todo el mundo. Es una frase muy clásica, pero muy cierta. A mí no me gusta el negro tampoco. Tú eres del team Eugenia. Yo soy del team Colares. ¿No usas negro? Nunca lo uso.
¿O para los eventos no te gusta? No, en general tampoco para los eventos, matrimonios o cosas así, tampoco me gusta usar negro. ¿Por qué no te gusta? Y en la vida diaria tampoco. Porque, bueno, es una cuestión muy personal, pero creo que el negro es muy deprimente. Hay gente que le encanta y que puede ser muy elegante, pero yo prefiero los colores. Y creo que están en tendencia también los colores. O sea, ya el negro es un clásico, pero si hablamos de tendencia... Sí, es verdad, colores, es verdad. Por los colores estampados hoy día. Sí, ese también que uno sí, le pone un poquito de color a la vida. Eso. Sí, sí. La verdad es que... Y colores fuertes. Sí, porque las alfombras rojas que hemos revisado en los desfiles que nos han traído las cabras, hemos visto que el amarillo, el blanco, sí, el verde, el rosado, están como más de tendencia. Están muy de moda y también están de moda los encajes, por ejemplo. Y obviamente el blanco y el negro, que son como clásicos que nunca pasan de moda. O sea, yo encuentro que ella se ve súper linda porque ella es linda. No hay manera en que no se vea bien, digamos. Exacto. Pero encuentro que si vaya a un evento, con el calor que hacía ayer, como que llegar con jeans, como que lo encuentro un poco fome. Ella podría, ella además tiene, es joven, podría haberse la jugado mucho más. Y tener, seguir manteniendo el look rockero con los elementos, digamos, que está usando, no es necesario. Pero con una falda. Por ejemplo, una falda de cuero, ¿cachai? Una mini. Y además que ella tiene la media facha, o sea, puede jugar. Oye, con eso. Cuenta algo, voy a detenerme, sorry que me salga un poquito del look solo para detenerme en lo que ella cuenta en la nota, porque no tenía idea. Parece que su personaje, señores, papi, va a tener una web serie donde se profundiza un poco. Ella contaba ahí. Donde se profundiza un poco el personaje. Bueno, Mega está haciendo un trabajo muy importante que hace mucho tiempo iniciamos, hay que decir, los pioneros en las redes sociales, lo iniciamos acá en la red, canales de YouTube y todo eso. Pero Mega ahora le está dando fuerza. Justamente, de hecho, con el reality, ellos a través de internet presentan la casa por dentro, que es Eugenia Lemos con Matías. En el fondo ya hubo una presentación. Existe esta presentación y justamente están con la idea de hacer estos spin-off de personajes que en algún momento lo hizo Canal 13, pero en la pantalla. Pasó con La Feña de Mango, hizo el blog de La Feña. Pero también, ¿cómo se llama? Godoy, Peña Godoy, también hizo lo mismo, ¿no? Hace poco. No, lo que pasa es que eso fue interesante porque él hizo Chico Reality. De hecho, ahí estaba de director, si no me equivoco, el mismo de Sirena el Musical. Estuvo la Cata, estuve yo, Chico Reality, también actuando. Y la verdad es que... Y salió justamente a través de internet. Pero era para la tele. Era para la tele, pero salió por internet y le fue tan bien, el resultado fue tan positivo, digamos. De hecho, Mega pasó a convertirse, gracias a esa serie, en el canal, en la página de YouTube, en la página de internet más vista de los medios, gracias a esa serie. Entonces, por eso quizás están tomando esto y haciendo material que es exclusivo para internet. Oye, convengámoslo que Fernando Godoy hizo esa serie cuando todavía no llegaba el boom de las teleseries a Mega. No, pues para nada. O sea, todavía no le ponían las fichas que le pusieron a Fernando Godoy. No, estaba la jefa actual del área dramática en Mega, claro, una serie que es hecha para la tele y que se transmite a través de este contenido. Canal 13 tenía una teleserie exclusivamente para internet también durante este año. Como que están agarrando ese público. Es un éxito seguro, le fue muy bien. Y que hay que preocuparse de hacer, porque en el fondo... No es que la gente deje de ver televisión, sino que ve televisión a través de otras plataformas. Y es interesante también que tenga su propio contenido para que la gente se vaya acostumbrando a él. Exacto. Y interesante porque así alargan los personajes. Lo hablábamos en el caso de los hombres de Señores Papi, ¿se acuerdan? Sí, lo comentábamos un tiempo que ellos van a hacer una obra con Señores Papi y van a estar girando durante Chile. Entonces, claro, si las mujeres a lo mejor se agarran ese nicho de internet y después pueden sacar un Señores Papi 2, por ejemplo. Es que está ahí, claro. Este, no los me encantan los personajes femeninos de Señores Papi, porque... La Frankenstein Boden y la con McKean están súper bien. Frankenstein Boden que se va a pegar todo al hilo. ¿Ah? Se va a pegar todo al hilo porque pasa de la nocturna a la teleserie de las 8 que viene ahora en Mega. Oye, te damos a otra cabra regia estupenda, Camila Estuardo, que estuvo en este canal también. Mira, Camila, que está rubia. Oye, sí, está súper rubia. Se ve estupenda. De verdad, a mí me encantó cómo se veía. Bueno, ella también súper masculino ese look. Fue Miss Earth, justamente, y siempre se viste con mucho estilo. Y acá, no sé si estás de acuerdo conmigo, Monty, pero considero que el negro sí está bien usado. A mí no me gusta mucho cómo se ve. Ah, ¿no te gusta mucho por qué? A ver, cuéntanos un poco. Cuéntanos. A mí no me gusta mucho opinar con respecto a los looks y la forma en cómo se viste o esta otra persona, porque es algo tan personal. Claro. O sea, yo te puedo decir, según tu estado de ánimo. Otra persona no, pero esa blusa amarrada es la que no me gusta. La marca, en lo personal. Como muy ¿por qué? ¿Como pasado de moda? Sí, me encanta lo retro, a mí me fascina el tema retro, pero el amarre de la blusa creo que no.
¿Esa falda con otra blusa tal vez? ¿O la falda también? ¿O la blusa adentro también? Sí, hasta la falda, ¿cierto? Sí, no sé. Mira, sí, algo, yo también algo hay ahí. Estoy de acuerdo con eso. El amarre quizá, pero es lo único. Exacto. Se lo hubiera puesto adentro la blusa. Linda. Y la falda también, pero no sé si en combinación. Y me gusta también el choker en el cuello, como que le da una onda noventera, ¿no? Media mujer, una secretaria sexy. No, en serio. Está como retro. Y ayer como hablábamos con la Nadia, que el camisero, o sea, ese tipo de corte de camisa es muy sentador. Se le queda bien a todo el mundo, te alarga el cuello. Yo en el caso de la Cami, yo no puedo ser objetivo, porque me cae muy bien la Cami Estuardo, es nuestra compañera. Pero no quiere decir que se vea mal. No, yo, es que yo encuentro que la Cami sale de, cuando sube estos videos a Instagram Stories, saliendo la de la cama, se ve rica. Y se ve linda, y es simpática, y es lo máximo, encuentro que sea increíble la Cami. Ahora, me gusta el pelo además como le queda, porque cambia, hace rato que ya no cambiaba el look, hace rato que no cambiaba el color del pelo, entonces... Cambió mucho, no, pero está más claro. No, pero me parece que acá por las luces no se nota tanto, pero cambió harto. ¿Sí? Harto más claro. Yo y se ve está más preciosa acá. Pero acá viste que ella rica, dice Hidalgo. Rica, me dice Hidalgo en la vieja. Gracias. Ella hace justamente lo que habíamos hablado delante, que no me gustaba de la niña Maquena, que ella sí va con falda, ¿cachai? Y la falda de cuero queda bien. Es que de verdad, con ese sí, con el calor que está... ¿Tiene panty o no? Ah, ya, pensé que tenía panty. No, sí, momento. Retiro lo dicho, si tienes panty, Camila Estuardo. Es que sería muy raro. Pero sí, tiene eso, esa las sandalias son muy lindas. Son muy lindas, me parecen a las mías, mira. A ver, son iguales. Son muy parecidas. Mira, a ver, la cámara las muestra, ¿no? Ahí va. Sí. Pero igual, aparte yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que la mujer hace el vestido, siempre. Ya. Tiene que ver con la actitud, tiene que ver cómo te pones la prenda, cómo la luces, la estructura. ¿Cómo escoges el look, Monty? Por ejemplo, hoy día que venías a Mujeres Primero, ¿en qué te preocupas para escoger tu tenida? Siempre. Tu tenida, que antigua esa palabra. La tenida de hoy. No, tiene que ver es con un enterito, con, ¿no? Sí, es un enterito. Mostremos el enterito, venga para acá. Se ve muy linda la voz. Bueno, yo voy al baño desde las 6 de la mañana, pero. ¿De verdad? Un detalle. ¿Tú ya dices de roto? ¿Es de roto? Sí, todavía lo dices. Por supuesto. Ya. No hay opción entonces. Muy linda. ¿Cómo escogiste ese look hoy día? Siempre colores, siempre trato de que la ropa sea alegre, que sea cómoda, que sea... y depende de la ocasión también, sí, o sea, si uno va a vestirse para algo en la guapa, mañana... Cuando alguien tiene esa percha, no es muy difícil saber qué ponerse, pues, Michael. Como que, chao, ya, acá viene, tiene su pan. Es verdad, o sea, con esa percha da lo mismo, o sea, era guapa y... Ay, que eres linda. No, si no, yo creo que tiene ella, a ver. Con anteojos de contacto. ¿Por qué? A mí no me gusta eso. ¿Ese es retro, no? Contacto de color. No sé si es retro, no me gustó ni antes, ni ahora, ni nunca me ha gustado. ¿Lo encontréis como...? No, lo encontré como... Fuera de lugar. Pero para jugar un día, ¿no? A no ser que sea, no sé, el este contacto de esos blancos, ¿cachai? Como para personificar. Claro, como para ser un personaje divertido, como realmente una propuesta súper extreme, ¿cachai? Yo te confieso que cuando hice Amy Winehouse, y a mí me costaba ponerme los lentes de contacto, ahora ya aprendí. Pero cuando hice Amy Winehouse no sabía muy bien usarlo. Entonces solo una vez, o dos veces creo que me puse lentes de contacto, y me costó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y me los puse y se veían tan lindos. Pero los tuyos eran de color, ¿no? De color, pues eran de color. Amy Winehouse usaba lentes de contacto como... o sea, tenía los ojos como miel, como un verde miel. Entonces, me los puse como para parecerme mucho más. Y la verdad es que se veía increíble. Ese día como que quería llegar a la casa con las extensiones y el pelo y los ojos de miel. Entonces, el lente de contacto depende mucho de la base del color del ojo. Porque hay gente que tiene los ojos más, como dices tú, color pardo y se ponen un lente verde y les queda bien. Pero si yo tengo los ojos así de oscuro y me pongo azul, extrañísimo. Bueno, pero a mí la verdad es que me gusta el vestido, no me gustaron los lentes de contacto colores.
En tu caso era distinto porque estáis personificando una caracterización, ahí, claro. Pero la verdad es que no, yo soy más de la idea, me gusta lo natural. Bien la naturalidad. Ya. Oye, Monti, ¿tú pololeas? Sí, pues. ¿En serio? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años y medio. ¿Y tu pololo es brujo? ¿Cómo brujo? ¿A qué voy? ¿A qué te refieres con esto? Siempre los hombres tienen esa cosa machista como que, ay, me brujeaste, que las brujas, que me brujeaste. Y los hombres son iguales. No, sí, disimuladamente. También revisan el teléfono. ¿Qué cosa te ha hecho Monti, tu pololo, brujeándote? Ninguna, porque él es lo menos, o sea, cero brujo. ¿En serio? Nada. Yo puedo dejar mi teléfono ahí, yo dejo el computador abierto, mi mail, me da lo mismo porque sé que él... ¿Está vivo ese hombre? Él no me mira y yo no tengo nada que ocultar, pero él, yo sé que él no mira nada. Así bueno, como yo sabes, también, ¿sabes? Que a veces se le queda abierto el Facebook en mi computador y yo se lo cierro, me da lo mismo, o sea... Ay, qué bueno, no qué moderna esta pareja. Sí. Pero tú sabes que hay hombres que brujean. Sí, pues totalmente. Obvio como que Guaso sí. Isla que brujea a Gala. El otro día la brujeó en el Así Somos, ¿sabías tú? Sí, vamos a ver una nota y a la vuelta comentamos sobre ustedes los hombres brujos. Exactamente, muchos hombres que brujean, ¿sabes qué? Hola, ¿cómo estás, Joana? Bienvenida al panel, vamos a conversar contigo de esto. Nuestra psicóloga, que además estaba viendo el lenguaje no verbal de algunos, que estaban mintiendo. Yo no brujeo. Mira, típica técnica de brujeo de mujeres, el empezar a leer entre líneas, el empezar a ver que con el gesto miente. Bueno, por algo miente. Somos más intuitivas. Ya están demostrando que son brujas. Esa nota, Cami, perdón, pero es la nota más falsa que has hecho en tu vida. Uno no brujea, Joana, uno las cuida. Uno quiere saber dónde está. Es peligroso lo que estás hablando. Exactamente, en nombre de ese cuidado han pasado cosas muy feas. Entonces hay que tener cuidado con eso porque... Oye, los hombres brujean mucho más que las mujeres, ¿cierto, Joana? Lo estábamos conversando en la... A ver, yo creo que lo que pasa es que las mujeres se autorregulan mucho más y los que brujean son los que ya estamos hablando de temas mucho más complicados, como dice aquí Lale. O sea, pero, el tema del cuidado... Pero estamos tomando el brujeo como una especie de... Yo sé a lo que van, pero una especie de jugueteo. Porque si vamos aquí, claro, esto puede ser el inicio de algo más grave, no... Es que una cosa que estamos hablando de una cosa chiquitita. Del saber dónde está. Y la nota nace a raíz de ese, que es tan chistoso, ese mensaje que le manda justamente el Guaso Isla a Gala, que un chiste en realidad, ¿no? Es divertido porque... Oye, me llama la atención la voz del Guaso Isla. Mira, veámoslo, ¿qué le dijo? A ver. Gala, el Guasito Isla. Hola, soy Mauricio Isla, quiero mandarle un gran saludo a todo el elenco de Así Somos, especialmente a mi novia Gala. Estando lejos te apoyo igual, mi amor, así que te deseo lo mejor y también una advertencia Salfate. Cuídala y compórtate y pórtate muy bien porque te estoy mirando, así que saludos a todos. Pásenlo bien. No, esa fue una talla. Le corta las alas Salfate, el tío. Le está cortando las alas Salfate, no a Gala. Sí, pues no, por eso. Le está poniendo los puntos. Por eso me bueno, está las Salfate. Pero yo quiero preguntar algo. Si eso mismo lo hubiera dicho una mujer. Bruja. ¿Qué hubiera dicho? Bruja al tiro. No, bruja, controladora. Claro. Me encargo. Son mucho más brujos que las mujeres. No. Es que el tono es distinto. Queremos invitar a todas nuestras amigas que nos manden sus experiencias a través del hashtag que defendió MP. Pero importante lo que dice Maite. Sí. Pame, sencillo, llamada telefónica. No encuentro los pantalones. Ja, ja, ja. Típica excusa para preguntar dónde estás. Un clásico, Joana, ¿o no? Oye, por ejemplo, ¿dónde están mis calzoncillos? Pero voy a saber, yo no están tus calzoncillos, francamente. No, o cuando hay hijos. Es como, oh, ¿sabes que se despertó? Ya, también. Pero en el fondo tienen más excusas para llamar porque uno tiene más roles dentro de la casa y no parece brujeo, pero el brujeo es el mismo. Lo que pasa es que el hombre por sí, por esa chapa de protector, de preocupado, del hombre que tiene que cuidar a su mujer, si te pregunta, hola, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a llegar? Esa es la típica, ¿no? De, se está preocupando por mí. Y es como, oye, preocupado. Pero claro, en el hombre se ve como preocupado de proteger a su mujer, pero la mujer se ve al contrario. Pero yo creo que en ambos casos siempre hay un dejo de saber efectivamente si estás donde te dijeron. Oye, ojo, lo que dijo Martín también. Me gusta manejar la información de lo que está haciendo. Bueno, eso la información es poder. De todas maneras, pero quiero saber manejar la información de dónde está. Pero ¿quién no quiere? Sí, bueno, pero todos queremos saber. Bueno, pero todos queremos muchas cosas. Juro que a mí no me pasa.
evidentemente quiero saber por una cosa como de en sí de protección, en el sentido de como saber dónde están cada una de las personas de la familia. Quiero saber dónde está mi hijo, quiero saber dónde está mi hija, no, cuando uno sabe que están bien. La organización familiar un poco. Claro, pero no, te juro que yo soy cero bruja. Pero cero. Bueno, pero si tu pobre marido se porta como un santo. Oye, ¿qué les parece si a la vuelta de esta pequeña pausa comercial veamos quiénes son más brujos? ¿Las mujeres o los hombres? Mándenos tu Twitter a través del hashtag de Viernes Prendido MP y acá te comentamos. Estamos conversando sobre los hombres que también son brujos. Me encanta el concepto que pusimos acá, mujeres primero, porque decimos nosotras cualquier cosa que digamos, la galla bruja. Y los hombres, no, te estoy cuidando. Mira, tenemos un mensaje de una amiga ya a través del Twitter. Tú sigue conversando con nosotros con Viernes Prendido MP y dice lo siguiente, Valentina. Mi esposo cada vez que salgo me activa el buscador del iPhone. No. Así todo el tiempo sabe dónde voy, jajaja. Pero Valentina, eso lo hace. Pero se entiende con el brujeo. Eso ya es psicopateo. Ese hombre se loca también. Pero sabes que Valentina se ríe. Pero ojo, eso, Valentina se ríe. Ese era el punto que yo te quería preguntar, Johanna, porque ella lo toma a la ligera, seguramente, porque no tiene nada que ocultar. Además que si uno tuviera algo que ocultar, igual encontraría la forma de ocultarlo. Sí. Sí, Martín, no somos lo suficientemente inteligentes para eso. Como para cuando no quieran como nos pillan, no nos pillan nunca. En cambio, los hombres son perceptivos. A nosotros nos pillan. Pero el tema es que bajo la premisa de que no tengo nada que ocultar, si un hombre piensa que hay algo que ocultar, le va a decir, es que te voy a brujear. O la típica, si no es que dude de ti, si dudo de los que están alrededor tuyo. Y esa es una excusa que usan hombres y mujeres. Sí. Pero ojo, y eso viene desde los padres. Yo me acuerdo, mi mamá me decía, tú puedes salir a fiestas, yo no es que desconfíe de ti, que va a llegar a las 5 de la mañana, desconfío del resto. Eso es algo que se viene usando hace mucho tiempo. Pero bajo esa excusa, yo creo que ustedes más de alguna ocasión también se lo podrían haber dicho a los hijos. Es que yo se lo he dicho a mi hijo, ahora que tú lo dices, yo le he dicho como, no es que desconfíe de las demás personas, desconfío del mundo. Deja a su hijo de 16 años llegar a las 4 de la mañana a la casa y tú estás pensando todo el rato qué está pasando a las 4 de la mañana en la calle. Pero Ale y Michael, qué importante lo que están hablando, porque están hablando de hijos, ¿cachai? Sí, hijos. Sí, sí. Entonces, claro, es nuestra responsabilidad. Entonces, sí podemos, los hijos, pero la pareja es pareja. O sea, los hijos los podemos brujear. Tenemos permiso para brujear. Por supuesto que tenemos, pero si los parimos, tenemos que cuidarlo, claro. Oye, continuamos acá con Brujas Primero. Vamos a poner la fila del programa Brujas Primero. Que están mostrando el brujeo, pero con todo por ahí. Están mostrando el hilacho. Pero, la Monty hablaba hace un rato que ustedes no son celosos. ¿Con mi pololo? Con tu pololo. No, que no tienen esta mecánica de celo, pero de repente tú reconocís como, mira, a lo mejor me llama muchas veces al día. Me llama todo el día. ¿Puede ser una técnica de brujeo, no? ¿Cada cuánto se llaman? O sea, él me llama mucho, pero es porque es muy regalón. Quiero verlo así. ¿Cómo se dicen en tu miles de nombres. Pero de animalitos así como... Juan. No. Conejito, conejita. Yo le digo tri-tri. ¿Tri-tri? Tri-tri. Qué difícil. ¿Por qué tri-tri? ¿Por tri-tri? No, siempre nos inventamos apodos tontos. O Sony. No sé. ¿Por el juego? No. Pero yo tengo una pregunta. ¿El otro día eran los chinos? ¿No tienen raíz? Pero los chinos decían que las parejas que se ponen apodos ridículos duran más. De cualquier forma, da lo mismo. A mí me dijeron cosita toda la vida. Ahí me decían conejito. Después de un pero... No quiero saber por qué le decían así. Pero de verdad que no tiene ningún sentido. O sea, es como que un día se me ocurre así. ¡Tonteras! ¡Tonteras! ¿No? Y te pregunta así, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Oye, Maite, tenemos un Twitter de una amiga, a ver, que dice lo siguiente. Cuando él sale con amigos, me mensajea todo el rato, y lo está pasando regio, y espera que cuando yo salgo con las mías, haga lo mismo, solo porque él lo hace. Es buena técnica.
No, pues. Es buena técnica, sí, buena técnica. Es control. ¿Por qué? La técnica tengo tu amigo masajearle la misma. Porque de repente, porque sabes que tiene toda la razón. Yo también lo hago a veces, porque esperé que después te respondan con la misma moneda. Entonces, si no te responden el mensaje, tú puedes decir, oiga, y yo te escribo. Oye, pero a mí me nunca me olvido de ti. Sí, hay muchos momentos en que uno necesita estar sola. Pero no más de media hora, Joana. ¿Por qué no más? Oye, hay que el tiempo que uno quiere a las amigas a conversar. Estupideces. Sí. O a conversar cosas súper profundas, sí, que no podéis estar mirando el teléfono. Nunca pueden estar tan ocupadas para no poner un hola. Créeme que sí. Hola, conejito. Hola, no pueden estar tan ocupadas. Me encantó, espérate. Monty, por favor. ¿Qué dijiste que le respondiste a Google? Créeme que sí. ¿Por qué? ¿Qué puede ser más importante? Porque así somos las mujeres. Pues yo igual a veces no le contesto a mi pololo en varias horas. Porque no sé, estoy, estoy entrenando, porque estamos organizando cosas de pega. Pero entre que entrenas, ¿cachai? Y pasas a la ducha, un mensajito. ¿Para qué? ¿Para qué? O de repente veo la llamada. Qué rico, qué rico no saber de repente nada. Eso, de los otros. Eso, misterio. Yo encuentro que es misterio. Mi mamá se me... ¿Qué otro? Mi mamá me odia porque no voy a contar. Y de repente decía que inventaba, ponte tú, que le inventaba al marido que iba a salir con una amiga. Mentira, se daba una vuelta por el mall y a lo mejor no hacía nada. Se quedaba en la casa encerrada. Da lo mismo, pero que piense, que siempre hay que tener como la chispita viva. Es como ese libro de Oscar Wilde que se llamaba La Esfinge sin Secreto, que era una mujer que... había un tipo que se enamoraba de esa mujer, se enamoraba porque ella... Y no, él no sabía cuál era su vida, su mundo. Y la veía que salía, que andaba en carruaje, no sé qué. Y la galla no tenía nada. No tenía ningún misterio realmente, sino que... Como tu mamá, jugaba al misterio. Sí, es que en ese sentido no se enamora de ella, se enamora de la proyección de él en esa nada, digamos, en esa idea de lo que podría ser. Entonces, pero yo creo que siempre lo más importante es la confianza que uno tiene con la pareja, pues, y el tratar de ver un poco más allá. Yo creo que después de varios años de relación uno sabe a quién tiene al lado, más que como hombre, como persona o como mujer. Uno tiene que ver también a la persona en su esencia. Y uno confía después y uno dice, yo sé que como persona tiene tales valores que yo sé que no los va a romper, porque su esencia es así. Entonces uno ya empieza a ceder más, a confiar más, y da lo mismo, si me llama o no me llama, yo sé que no pasa nada. Y eso es súper importante, da lo mismo. En realidad, si tú tienes necesidad de llamar mil veces, está bien, pero si el otro no te contesta, también no te enojes. O sea, claro, ese no es el tema, no te enojes. Muy buen punto, Johanna. Oye, chiquillos, ustedes se cuidan mucho. Gracias, ¿cómo se cuidan la piel, amor? Sí. Te sacas el maquillaje, te echas bloqueador. Yo tengo una piel súper hipersensible. Se nota. Uso bloqueador todo el día. Perfecto. Cuando salgo, crema especial para la cara y maquillaje también igual higiénico. Me saco todo para dormir. Oye, ¿sabes por qué? Porque esta semana Gwyneth Paltrow abrió las puertas de su casa y de su baño y nos mostró los secretos de cómo se cuida la piel. Sí. Súper asequible. ¿Cómo se cuida la piel cada una de ellas? Veamos esta nota. A ver. 3x9. Soñamos con tener una piel tersa y perfecta, sobre todo por lo que vemos en la TV. Es que si hay unas que saben de pieles bellas y lo sanas, son las famosas. Así que partieron a tomar lápiz y papel, porque Mujeres Primero salimos a preguntarle a las famosillas cómo se cuidan ellas, cuáles son los secretos mejor guardados para lucir siempre tan lindas. A mí, tú tienes una piel súper linda. Cuéntanos cómo te cuidas la piel. Me saco el maquillaje todas las noches, trato de hacerme limpiezas faciales como una vez cada mes y medio y uso una maquinita que se llama Foreo, no sé si la conocís, que es como una máquina vibradora, muy buena. Aprovecho para salir la doctora chiquilla. Uso esa máquina con un gel como de limpieza como extrema, porque igual tengo como piel media grasa, entonces... ¿Y eso cada cuánto tiempo lo ocupas, la máquina? En la mañana y en la noche, me limpio la cara. ¿A todos los días? Sí, todos los días, cuando me voy a acostar y cuando me levanto. Me desmaquillo siempre, eso es como ley, por más que llegue a cualquier hora. Y a ver, ¿qué otra ley? Trato de hidratarla mucho de día, no tomo nada de sol, soy antisol total. Me lo lavo todos los días, me lavo la cara cada rato con Cetaphil, me echo cremas humectantes y hialurón. C, vitamina C, ponte tú, una crema para el día, otra para la noche, y tomar harta agua también, y hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Te ha servido, tú crees, tomar agua, hacer ejercicio? De todas maneras, uno encuentra que el color de la piel, como que la sangre irriga más rápido, entonces como que uno se ve más sanito cuando hace ejercicio.
No, esos secretos no los cuento, no, nada. Me pongo una cantidad de cremas cada vez más, a medida que pasan los años, y me hago muchas limpiezas de cutis, mucha hidratación, no es mucho más que eso. La verdad es que yo en los días de calor lo que hago es andar siempre con esas agüitas termales y me rocío de agüita termal para hidratar la cara, que es muy bueno porque uno está aplicando directamente agua sobre el rostro. Así que yo les aconsejo que anden siempre con esos frasquitos de agüitas termales y se rocíen la cara, que eso sirve para hidratar y darle el agua que la piel necesita porque estamos todo el tiempo sudando. La piel, bueno, yo voy harto donde un centro de estética de la Mónica Deme, que se llama Medstetic. Y ahí me hago limpiezas de cutis, me echo láser también, porque yo tengo rosácea, que es eso de ponerse muy colorada con una copita de vino, con lo que sea, o con el calor. Y me hago láser cada tanto, uso cremas que ella me recomienda. Y bueno, las cremas que más uso son las Aven, que son como especiales para las pieles muy reactivas. Pero igual me preocupo porque tengo la piel súper delgada y me mancho. Es una piel, las pieles blancas son complicadas, lamentablemente. Crema, todos los días, crema. En la mañana y en la noche me limpio la cara con aguas micelares, me hidrato. Y en general, o sea, y en el verano ahora, aceite de coco. Nutre, hace que la piel se vea muy bonita, brillante. Uso bloqueador y mi crema oficial es el aceite de coco. Y eso, trato de usar puros productos más naturales y alimentarme sano. Yo me cuido, bueno, voy a Medstetic y ahí me atiende Mónica, me trata con mucho cariño. Y yo creo que hay un aporte genético importante. Tengo mi mamá y mi papá que tienen muy buena piel. Y me hidrato, me limpio bien la cara, no me gusta maquillarme mucho, así que más natural. Me hago harta limpieza y todas estas cosas que han salido como de luz LED, el tripolar no porque tengo rosácea, entonces tampoco mi piel es muy sensible. Entonces de repente me pongo muy rojita, pero mucha máscara. Pero ¿y ustedes? ¿Tienen algún secreto para cuidarse la piel? Mira qué excelente. ¿Tú lo notas? ¿Cómo te cuidas la piel, Ale? Fíjate que yo tengo, como lo decía ahí, creo que fue la Angélica, Ángela Prieto, digamos, ya, que en el fondo es bien genético lo de la piel, creo yo también. Totalmente. En mi caso, una piel increíble. Sí, en mi caso hay harto de genético que en mi familia sí. Además las morenas yo creo que tenemos una suerte, es digamos, al exponernos, eso, al exponernos al sol y a las inclemencias del clima, tenemos como más resistencia. Exactamente. Nos salen menos arrugas y eso, pero yo me cuido en la piel. O sea, del cuerpo. ¿Y harta crema? Uso crema, primero uso una capa de crema en el cuerpo en la ducha. Ya. Que es de una marca particular, sí, sí, que sí, me deja la piel, o sea, todos los días. Que es crema de ducha. De ducha. Después salgo y me echo bloqueador. ¿Desde qué tiempo? Que no sé, ocho, como 3 años, 4 años, no tanto tiempo. Yo creo que bañarse con leche debe ser súper bueno. A ustedes, chiquillas, les duele la cabeza. Cuando les empieza a doler la cabeza, no pueden vibrar del todo bien, porque con este calor y las mujeres, nuestras amigas, nuestras mujeres primero, sufren mucho de dolor de cabeza. Bueno, acá en Mujeres Primero trajimos a Francisco Ubillo, un quiropráctico y también kinesiólogo, que nos va a enseñar cómo controlar esos dolores de cabeza, cómo controlar esos malestares a través de la quiropraxia. ¿Lo quieren ver? ¡Lo quiero experimentarlo! Sí. Vamos a hacer todo eso y mucho más después de una pequeña pausa. Con Mujeres Primero, no se vaya. Calor, no anda tanto auto, pero todos los amigos que andan ahí en la calle, harto bloqueador y a vestirse por capa. Ya estamos con la casa lista, la paciente ya ingresó al box. Me quedo por durmiendo. Supuesto, con Francisco Villa, fuerte el aplauso. Debo decir que estoy un poco enojada porque tengo dolor de cabeza. Quería que me pongas a tu Van a pasar las dos, sin duda. Oye, Francisco, eso. La primera pregunta para partir de lleno a entrar en el campo: ¿qué es la quiropráctica? Mira, la ¿qué hace? ¿Cómo se dice quiropráctica? Quiropráctica. Sí, yo pensé que decía quiropráctica. No, quiropráctica es la traducción oficial. ¿Tú qué estás todo el rato acostada? Yo creo que me voy a empezar a... La quiropráctica en sí es una carrera universitaria, eso hay que dejarlo súper claro. Ah, mira, yo no sabía. Ya, es una carrera universitaria, entonces cuando uno va al quiropráctico tiene que primero fijarse que la persona sea universitaria.
Así es. Como buen punto. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la quiropráctica y la kinesiología? Sí. Son dos cosas diferentes. Ambas son ciencias, ambas son carreras. Tiene que ver con los huesos también. Exacto, ambas son carreras universitarias, ambas son ciencias, pero la kinesiología lo que hace fundamentalmente es evaluar a través de movimiento y enfocarse en la rehabilitación. Perfecto. La quiropráctica es un poco más específica. Te fijas, nació orientada fundamentalmente en la columna vertebral. Y evalúa la columna vertebral, también usa algunas herramientas de movimiento y trata fundamentalmente la columna a través de técnicas conocidas clásicamente como el ajuste. Eso no te iba a decir, como que uno vuelve a poner todo en su sitio. Se podría decir así. Sí. Incluso te sirve para la postura. Por ejemplo, si uno quiere corregir la postura y no sé, siente que anda muy así y quiere corregir la postura y estar más, no sé, pues, más derecho, más erguido. ¿Eso también sirve la quiropráctica? Exacto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de tal forma que el paciente pasa con nosotros y luego pasa con la kinesióloga en este caso y integramos ambos trabajos, porque realmente se ha visto en otros países, Estados Unidos, Europa, que el trabajo tiene que ser integral entre el quiropráctico y el kinesiólogo, y en la clínica nosotros hacemos eso. Francisco, ya, Cata Pulido viene a tu consulta. Ella ya llegó porque le duele la cabeza. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo sabes tú qué es lo que hay que hacerle a ella? ¿Hay una evaluación previa? Sí. Obviamente debo conocer. Tú, yo tengo una escoliosis tremenda. Tengo este hombro más caído que el otro, además se me salió un hombro una vez que nunca me lo puse. Yo tengo la escoba en la columna, ¿cachai? Ya, lo primero es la historia. O sea, lo que le está contando. O sea, tengo que saber todo acerca de ti, si fumas, si tienes alguna enfermedad, si has sufrido algún golpe en la cabeza o en el cuello, que es muy importante para hacer, si te pido un examen, para descartar algo que sea más complejo. Bien, obvio, o sea, yo no puedo tocar el cuello de la paciente en tu caso si no sé tu historia. Eso es muy importante. Hay mucha gente que como que, eso es súper interesante lo que estás diciendo, porque como que en algún momento se muestran como estos movimientos donde te hacen como la cabeza así... Y que suena, eso yo me imagino que no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser una persona que, insisto, haya salido de la universidad y que haya tenido muchas horas de práctica con pacientes. ¿Alguien paralítico o no? No, eso es muy raro. ¿Eso es un mito? Muy raro. Mira, pero corre más riesgo si no es un experto. Efectivamente, obviamente hay más casos de complicaciones y muertes por consumo de fármacos que por esto. Y por cirugía, obviamente. Esto no. Sí, yo tengo una pregunta, ¿sabes? ¿Pero podéis matar a alguien? No. ¿Generalmente piden ustedes exámenes si van a hacer movimientos bruscos en la columna para que la amiga en la casa sepa? Siempre y cuando la historia del paciente y la evaluación lo amerite. Por ejemplo, en este caso sí le pediría. Depende de la historia de ella. Porque lo que te dijo de los hombres. ¿Tiempo? No necesariamente. Hoy en día se usa muchos exámenes. Y los pacientes, te fijas, se les manda CTAC, sonadas, radiografía, y no son necesarias, excepto si la historia lo merita. Ok. Oye, entonces ya, entremos de lleno a lo que vimos. ¿Cómo podemos, con la quiropráctica, entonces, ayudar a quitar un dolor de cabeza? Mira, lo principal... Vamos a usar a la Cata como... Qué rico, es que estoy llena de cables, de caja, ya. Mira, la mayoría de los casos de cefalea son tensionales. Ya. Es decir, dolor en la nuca. ¿Te fijas? Dolor en la nuca y que se refiere hacia la frente. Sí. ¿Te fijas? Es como lo que uno más... Ajá, lo más clásico y que viene ahora con el calor, nos pasa mucho, y sobre todo a las mujeres. Por eso es que hay que hidratarse, ¿te fijas? Y si pasas mucho ahora frente al computador, hay que moverse. O sea, y las hormonas también, ¿cierto? Claro, si ya el temor hormonal... Cuando uno se va a indisponer, todas esas cosas. También influye. Sí, pues ya. Entonces, pero muéstranos, por favor, qué podemos hacer, porque no está... Sí, a ver, suponiendo, obviamente, yo sé que tú eres una persona sana... Puede llegar a sonar. Sí, suena. Hay un micrófono de mano. Eso, un micrófono para poner acá. Antes de que la haga sonar. Es que para que sepamos que eso se me suena otra cosa. El micrófono va a estar acá, así que aquí va a sonar. Y además para que nadie se asuste en la casa. Vamos, Francisco, por favor. Queremos. Vamos a ver si nuestra querida paciente. ¿Eso molesta acá? Es que siempre me duele el cuello. Siempre duele el cuello. Escríbenos un poco qué es lo que está haciendo. Bueno, acá obviamente la palpación es muy importante, ya que eso puede reproducir algún tipo de dolor del paciente. ¿Bien? Ya. Entonces, tiene que estar muy relajada el paciente y confiar en lo que yo voy a hacer. Obvio. Perfecto. ¿Es relajada? Sí, súper relajada. ¿Molesta acá? Sí. Entonces, una de las técnicas que hacemos nosotros, como les contaba, es mover el cuello a alta velocidad para corregir algunas alteraciones del cuello del paciente. ¿Bien? ¿Y la Cata tiene alteraciones en su cuello? Se palpan algunas alteraciones. ¿Bien? Que duermo pésimo. Sobre todo ella, bueno, efectivamente me contó que sufría, te fijas, cefalea, escoliosis. ¿Bien? Vamos a ver. Escoliosis. Vamos a ver qué ocurre acá. ¿Bien? Tiene que estar muy relajada, ¿ya? Listo. Ay, qué rico.
Eso, mira, qué bueno. La cata lo sintió rico. Sí. Bien. Y una cosa muy importante, esto no duele. Bien, esto no duele. Si se hace bien hecho, te fijas, y uno sigue, obviamente, el ritmo del paciente, no tiene por qué doler. ¿Qué sentiste, Cata? Dijiste, ay, qué rico, pero ¿cuál es la sensación? Porque como que se libera algo. Es como tensión, pues, caché, cuando tenés como las vértebras apretadas, te molesta, pues. Cuando tú haces ese movimiento y suena, generalmente se provoca una respuesta neurológica y los músculos se relajan. Acá no sonó. Sí, sonó. Sí, sonó. Sonó, sí. Yo también sentí algo que era como que se sintió como un clic. Así, ¿no? Sí. Después de eso el paciente pasa a los ejercicios con la kinesióloga, porque va a sentir el cuello muy inestable, como medio relajado, claro, suelto, y pasa con la kinesióloga para hacer todo lo que... ¿Con eso ya me hiciste todo? No, obviamente. Ah, pero dale. Hay muchas cosas. ¿Quieres más? Pero dale más. ¿Cuántas sesiones son necesarias? Por ejemplo, si en el caso de la Cata, que está con dolor de cabeza, que tiene problemas a la columna. Mira, una persona que sufre de estas jaquecas que son invalidantes, que te dejan acostada en la cama, la amiga, que es con náusea incluso, que les pasa mucho. ¿Cuántas sesiones aprox para estar bien? Mira, en promedio, en promedio, los pacientes con cefalea de este tipo, que son tipos tensional o incluso migraña, están con nosotros por lo menos 4 o 6 sesiones, porque gran parte del trabajo lo hacen ellos, por los ejercicios que se le dan y con las indicaciones nutricionales. Porque además tienen que ser cambios importantes en la alimentación. Oye, ¿y dormir con almohadas? ¿Es importante ya, es un tema súper sensible porque depende de cada paciente. Ah, ya. O sea, yo te puedo recomendar una almohada, te fijas, que tenga memoria. A la Cata, ¿qué le recomendaría? O sea, a ver, primero la tiene que dormir de lado idealmente. Ya, de lado. Pero se agarran las arrugas acá de lado. Tiene un cuello bueno, una piel estirada. Mira, lo mejor es la función fetal. Te fijas, con una almohada que ocupa el espacio entre el hombro y el cuello. Eso es lo mejor, porque así la columna se hidrata en la noche. ¿Te fijas? Se hidrata. Sí, se hidratan los discos. ¿Te fijas? Oye, Francisco, es lo mejor. Tú decías que la quiropráctica se enfoca en la columna. Fundamental. Y mucha gente dice, no, pero si yo ando súper bien de la columna, a mí me duele, no sé, el brazo, me duele la cadera. Pero finalmente por la columna pasa la médula y todos los impulsos nerviosos desde el cerebro pasan por ahí, por dentro de la columna, y se irradian a los diferentes músculos. Exacto. Entonces, por ahí tiene que ver esta importancia de que la quiropráctica se enfoque en la columna, y lo... Exacto. Que la gente de pronto no entiende un poquito de eso. Excelente pregunta, Monti. Tan buena que Francisco va a responder eso y mucho más. ¿Cómo podemos mejorar la postura? ¿Qué la importancia de la columna? Todo eso después de una pausa. Es cortito, no se vaya. Estas mujeres primero. Quiropráctico y kinesiólogo, y que nos está enseñando a hacer un montón de técnicas. Les vamos a dar algunas cosas también, algunos tips para que ustedes puedan hacer en sus casas. Pero Monti, tú dejaste una pregunta muy buena planteada para Francisco. Francisco decía que la quiropráctica se centraba en la columna, y muchas veces uno no entiende por qué la columna es tan importante, y es porque por dentro pasan todos los terminales nerviosos que le dan esta señal a los músculos, ¿cierto? Exactamente. Un dolor de brazo puede tener, entonces, el tratamiento de la quiropráctica, ¿se basa siempre en la columna o hay otras partes del cuerpo que uno también puede ir Muy buena atacando? Pregunta. Como te contaba, inicialmente... Partió en la columna, pero con los años se empezó obviamente a diferenciar también en otras zonas. Nosotros actualmente podemos prácticamente tratar cualquier estructura del cuerpo. Perfecto. O sea, todo partió en la columna, pero actualmente tratamos hombros, pinzamiento subacromial o manguito rotador, pinzamiento de cadera, problemas en rodillas, esguince de tobillo, prácticamente todo lo que involucre el sistema musculoesquelético. Bruxismo también. Bruxismo también, porque generalmente las personas que tienen dolor de cabeza bruxan también. Ya, eso... el otro día leía que era un porcentaje enorme de la sociedad que bruxa. Yo soy una de ellas, y la Cata también, y es una cosa que hace que te duela mucho la cabeza, que tengas como, incluso cuando usas la placa, el plano de relajación, digamos. A mí no me sirve esa ¿La quiropráctica sirve para el bruxismo? Claro, piensa tú que acá tenemos el cráneo, la mandíbula y el cuello, y es una unidad.
Entonces, si tú tienes problemas en el cuello, ¿te fijas? Eso repercute en la mandíbula. Si hay problemas en la mandíbula o la mordida, eso repercute en el cuello. ¿Pero el bruxismo también tiene esos movimientos en el cuello? No, ahí son... O sea, a ver, en la mandíbula es mucho más gentil y mucho más suave cualquier cosa que uno haga. Ya. Por ejemplo, hagamos algo aquí. ¿Qué se puede hacer como para pa aliviar quizás la tensión que tenemos en las mañanas? Por ejemplo... Quizás las amigas que han tenido esto y en la mañana les duele mucho. ¿Qué pueden hacer? Tú sabes, mira, una forma simple, tú le puedes pedir a tu pololo, tu marido, fija, o ella misma lo puede hacer con sus manos. Juan Francisco. Por ejemplo, bien, que ponga sus manos, te fijas, en los cachetes, que comprima la cara y que lleve las manos hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo, o sea, esto lo pueden hacer las amigas en la casa. Sí. Uy, qué rico. Eso para descomprimir, te fijas ligeramente. Que se muere lo rico que es. La articulación. ¿Podemos repetir el movimiento para las amigas en la casa? Para que lo veamos. Eso es algo súper simple. Es decir, tú pones las manos, te fijas, no en el cráneo, sino prácticamente en la mandíbula. Sí. Y tú lo que haces es comprimes. Con la palma de la mano. Claro. No, como que abrazas la mandíbula al paciente, lo mandas hacia abajo y hacia adelante. Suavemente, por supuesto. ¿Y eso cuántas veces, por ejemplo, en la mañana? Mira, las veces que el paciente necesite. O que el amigo o la amiga necesite. Claro, y en la mañana las personas pueden amanecer con rigidez, te fijas matutina, las personas con artritis, por ejemplo, también puede ayudar. Y en la noche, también ¿hay algo que nos ayude a dormir de manera más relajada para que no apretemos tanto? Mira, es que eso va a depender del origen del bruxismo. Ya, perfecto. ¿Te fijas? Porque no solamente viene todo del cuello, también puede haber un origen que sea psicológico. Bien, hay un tema importante, estrés, emocional, el estrés. Entonces yo te puedo enseñar muchas cosas, pero si tú no tratas, obviamente, ese problema, no tiene sentido. O sea, hay que ir a lo basal. Sí, exactamente. Francisco, ¿y cómo se, para las amigas que nos están viendo, que sufren, por ejemplo, de lumbago, de ciática, que tienen ese peso en la espalda, o las amigas secretarias que están en el computador ahí, que les empieza a doler la espalda, esa sensación, no sé si la han sentido, como duele por dentro, como que te tienes que parar, ¿se puede solucionar la también con... de la espalda. ¿Debería quedar vuelta la cata para hacer el ejercicio? Mira, tú le puedes enseñar a un paciente, o sea, a cualquier persona, en realidad, una pausa. Es muy importante que la persona que pasa mucho tiempo sentado haga pausas. ¿Ya? Porque la columna, o sea, que detenga su trabajo, se pare. Una pausa activa. Una pausa activa. Exacto. ¿Cuánto rato más o menos? Mira, todas las horas. Uno a la hora. O cuando la persona requiera, ella va a sentir malestar, tiene que pararse y cambiar la posición. Ajá. Si eso no alivia, ya tiene que consultar. ¿Y acá le podemos hacer un ejercicio a la cata de espalda? Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se tiene que dar vuelta pongo, yo, no? ¿Me doy vuelta? Pero por mientras la cata se nos da vuelta y veamos qué ejercicio le puede hacer Francisco a la cata, tenemos un tuit de una amiga que se llama Cindy y Nostrosa y tiene la siguiente pregunta. Dice, yo tengo síndrome de túnel carpiano. No me sirve ir a un quiropráctico para mejorar y es obligatoria. La operación, pregunta ella, en realidad es una pregunta. Ya, eso es falso. Lo que es falso es que no le sirve la quiropráctica y que tenga que operarse por obligación. No, muchos pacientes, te fijas, que son diagnosticados con síndrome de túnel carpiano, tienen solución con la quiropráctica. Ya, lo primero es consultar con un quiropráctico, ser evaluado y ver el compromiso del síndrome. Claro, ok. ¿Te fijas? No siempre es necesario operar. Por ningún motivo. Es la última opción. ¿Cómo pongo la cabeza, perdón? ¿Así o acá? El túnel carpiano es un túnel fibrocartilaginoso por donde pasa el nervio que controla fundamentalmente estos tres dedos. Y la persona que se le cae la taza en la mañana, que tiene hormigas, que tiene dolor en la muñeca. Bueno, pensando en la persona que viene con un dolor importante, te fijas, de la espalda, inicialmente podemos partir con una técnica que es bastante suave, en donde lo que vamos a hacer, previa conoción, te fijas, es movilizar las articulaciones del tórax. Eso te va a provocar alivio. Ya perfecto. Tus dolores lumbares. Baja, muévete un poco hacia mí. Nunca se me habría ocurrido que tiene que ponerse de espalda para que le alivien por... ¿Cachai? Como que... Ya. Y aparte que es importante lo que estás haciendo porque las articulaciones de esta parte son las más rígidas. Exactamente. Por lo tanto, uno como no las tiende a mover muy seguido, pasan estos agarrotamientos musculares que... Y generalmente las personas que están en la piscina tienen este hábito postural, hace más rígido el tórax. Exacto, y hace que se haga más móvil la zona lumbar. Ya, la mujer que está relajada. Ya, relajada. Ya. Más aire. Y bota. ¡Oh! ¡Cata!
tenía ahí hecha. Oye, pero eso no es todo. Ese fue como el cañonazo a las 12. Absolutamente. Sí, no sé si siempre suena así. Si el paciente, si el paciente se relaja, te fijas y se hace bien. Se mueren los ricos. Efectivamente. Ahora, no puede sonar de nuevo, hay que esperar obviamente varios minutos hasta que las articulaciones vuelven a llenarse, obviamente, de esta presión que genera el ruido, ya que se libera presión. Ah, perfecto. No puede hacerlo de inmediato. Hay otras amigas que nos están escribiendo, Francisco, que quieren que les dé algún tipo de consejo. Y mira, amante del completo nos dice, tengo dolor en una rodilla porque paso de pie 10 horas al día, 5 días a la semana. ¿Qué hago para eso? Debe ser vendedora, promotora. Mira, primero hay que ver si tiene sobrepeso. Importante. Eso es importante, porque si tiene sobrepeso, claro, puede ir a mi consulta, yo lo puedo tratar, puedo quitarle obviamente el dolor en su rodilla, pero si tiene sobrepeso, va a volver a recaer. Claro. Y aquí ve que ya también tiene. Oye, la yo voy a salir de impuesto porque encuentro que estoy siendo súper egoísta. A la mamá de un amigo le pasó justamente eso, que ella le querían operar la rodilla y al final era solo el sobrepeso. Exacto. lo que le tenía problema. Mira, Michael. Permiso, bájate la camilla. Hoy, recuerda que hoy día enterramos a Guaguito, pero está aquí Michael Roldán. Y Michael también sufre mucho de dolores de espalda. ¿Qué le podemos hacer? Algo parecido a lo que le hiciste. Tiene un problema de postura importante. Además, tengo mala postura y yo sufro de lumbago. ¿Lumbago? De lumbago. Ya, mira. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Cata. Y después vamos a mover también tu pelvis. Ya. Ya, pero es muy importante que lo que yo haga debe ser acompañado con ejercicio. ¿Ya? Perfecto, me la puse. El cuerpo sano, mente sana, acuérdate de eso. Sí, ya. ¿Ya? La pusieron difícil, entonces, para el deporte. Para el deporte no soy nada de bueno. Bueno, tiene que hacer deporte, pues. Acérquese un poco más acá. ¿Dónde pongo ahí? Igual. Aquí en la espalda, igual como lo tenéis. Acércate un poco más hacia mí. Ay. Ya, y muy, muy relajado. Bueno. Vale. Levanta la cabeza. Es muy temprano. Bien. Perdón. Toma aire y bota. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te ganó! ¿Querés que te diga? ¡Michael, te ganó! Oiga, una cosa importante que claro que no solo hace sonar los huesos. Claro. Ya, yo lo que busco con esto es que la persona relaje su musculatura. Bien, buscar cierto grado de flexibilidad para que obviamente pueda pasar a hacer ejercicio y se pueda... ¿Cuáles son los ejercicios que tiene que hacer desde ahora en adelante, claro. Mike? Ahora ya. Por ejemplo, si tuviese una postura curva y si tuviese ese mal hábito... Yo tengo ese mismo mal hábito. Mira, ¿qué hacemos? Ponte... ¿Qué hacemos? Sí, sentado. ¿Bien? Eso mismo. De pie mejor, ven para acá. Más fácil. Oiga, doctor, ¿y es mejor una cama blanda, dura? Mira, lo primero es que el colchón hay que cambiarlo cada 5 años. Eso no lo hace nadie, porque son tan caros los colchones. ¿Ya? Y hay que probarlo, obviamente. Aquí hablamos de un colchón de buena resistencia, que al momento de acostarte de lado, ¿ya?, la columna quede recta. Recta. No puede quedar, te fijas, muy hundido el paciente, si no va a despertar con dolor. Y uno siempre duerme en la misma parte del colchón. Además, entonces empieza a dejar. Claro. Darlo vuelta al colchón. Claro. También sirve. Vuelta, también sirve, ¿ya?, rotándolo, no, entonces también voy durmiendo en distintos. Hay gente que los da vuelta y hay gente que los rota también. Sí, pero no más de 5 años. O sea, a los 5 años el colchón hay que cambiarlo. Igual ya tenía una salida estéticamente, tenía que cambiar el colchón por una cosa. No, ya. Entonces, ¿sabe bien cuáles son los ejercicios? Pensando en la persona que está en la oficina, okay, y mucho ahora frente al computador. ¿Podemos ponerlo acá contra la pared? Sí, sí, aquí, por supuesto. Mira, ¿ves contra la pared? Póngalo. Ha vuelto, ha vuelto. Sean profesionales, por favor, sean profesionales. Aquí vamos a ver el grado, qué grado de flexibilidad tiene el problema. Ah, duro. Ya, a ver, ya. Vamos a poner las manos acá. Acá, permiso. Acá. Ya. Los pies un poco más hacia adelante. Los pies un poco más hacia adelante. Ahí. La cabeza la vamos a dejar apoyada contra la pared. Doble mentón. Aquí. Aquí. Acá. La cola apoyada. Sí. En esta posición, ¿ya?, él está estirando sus pectorales. Incómodo porque es poco flexible. El plexo. Se está flexibilizando el tórax. ¿Te fijas? Bien, estamos corrigiendo ese mal hábito de estar todo el rato sentado. Esto lo puede hacer 10, 15 segundos, claro. Todas las veces que quiera en el día, no tiene que doler, pero va a tirar. Y las manos... ¿Tirar todo? Sí, claro, te va a tirar la zona dorsal, la zona lumbar. Esto lo puede repetir las veces que quiera en el día. Y esta parte también, como si... Aquí, cuando él hace eso... 10, 15 segundos. Ah, ya. Buena pregunta. Las piernas tienen que tener la abertura... Un paso adelante. Un paso adelante. Y la abertura...
normal de, las caderas. A la altura de las caderas. Y las que tenemos escoliosis, ¿qué podemos hacer contra eso? Ya, mira, primero dejar claro que no existe ninguna contraindicación para hacer ejercicio con la escoliosis. ¿Contraindicación? Sí, o sea, la persona con escoliosis puede hacer lo que quiera. No soy tan floja como Mike. Ya, obviamente la escoliosis se trata antes. Ya. Lo que hacemos nosotros fundamentalmente es manejar el dolor, los síntomas que tienes tú ahora, claro, pero se trata antes. Se evita, obviamente, que llegue la persona con una escoliosis muy grande, obviamente la y adulta. Francisco, entonces, esta terapia sería complementaria, porque por lo que yo he podido ver y experimentar en varias sesiones que me he hecho, tiene que ver con relajar el cuerpo, con aliviar el dolor, pero el trabajo, como tú dices, también es posterior, hacer una buena terapia de kine o ejercicios en la casa o en un gimnasio para fortalecer la musculatura del cuerpo, porque si la musculatura no está firme, el cuerpo también está dañado. Exactamente, esto no es suficiente, el paciente tiene que ser tratado de esta forma y esto ser complementado con algún ejercicio. Como lo hacemos en la clínica nosotros. Sí, te veo ahí que tú practicas CrossFit, porque... Sí, sí. No, sí. Las hernias también las trabajan ustedes. Sí, exactamente. Doctor, tenemos una pregunta súper interesante en Twitter. Vamos a la camilla. Una amiga dice lo siguiente: hola amigos, se me duermen las manos y me duelen los brazos. ¿Qué ejercicios de quiropráctica puedo hacer? Chuta. Se duermen las manos. A ver, primero hay que saber por qué se duermen las manos. Eso es por ¿Cuáles son las razones por las cuales se te pueden dormir las manos? Porque a mí me pasa, te voy a decir algo, a mí me pasa cuando trasnocho. Mira, que amanezco con las manos dormidas. Si son las dos manos, ya puede ser que la persona tenga un problema evidentemente en el cuello. Bien, si es una mano, puede ser que la persona esté con un síndrome tumoral carpiano, por ejemplo, dependiendo qué parte es, puede ser esta. Pero para responderle a la persona que escribió, tiene que ser evaluado. ¿Tiene que ir venir, que es, no, puede ir al quiropráctico. No puede ir al quiropráctico, perfecto. Evidentemente, pero hay que ver de dónde viene. Si viene del cuello o viene efectivamente de las manos, de los hombros, de este adormecimiento. A mí me pasó lo de la amiga y me dijeron que era hernia cervical. Ya, pero hay que evaluarlo. Francisco, ¿una persona puede ir a una sesión de quiropráctica sin tener previamente una orden médica de un traumatólogo, totalmente, por ejemplo? Totalmente. Ah, ¿son sesiones independientes? En otros países, como en Estados Unidos, el quiropráctico es de primera consulta, entonces la persona va al quiropráctico primero y después... En esa serie de Chivana Huffman, el hermano de Charlie Sheen era quiropráctico. Sí, pero y él era como muy doctor, así que... Claro. Estaba muy mal porque era... Doctor, ¿hay alguna contraindicación de edad, mínimo de edad, máximo de edad? ¿Desde qué edad se puede hacer la quiropraxia? Desde el momento que nace. O sea, las guaguitas son tan blanditas, sí, acá como nervios. Desde el momento que nace. Lo que ocurre es que existe una especialidad dedicada a la pediatría. Claro. ¿Ya? Entonces, hay quiropráctico dedicados. ¿Qué guaguitas necesitan quiropráctica? Sí. Por ejemplo, esas que nacen con las caderas... En displasia de cadera. Mira, te pongo mucho. Hay que como abrirle las patitas. Te pongo un ejemplo típico. Aquella guagua que solamente puede tomar leche... ¿Por una pechuga, por ejemplo? Ya, sí. Ya, que no, de mí me pasó con la segunda. Se siente incómoda con la otra pechuga. Claro. Porque la guaguita no puede girar bien el cuello. No te puedo creer eso. Entonces, hay quiroprácticas o quiroprácticos que se dedican a la pediatría. Es la especialidad en el fondo. Pero, doctor, una pregunta de la ignorancia. Se supone que los huesos están tensos. Una guaguita no debiera estar tensa. Pues, ¿cómo es eso que no puede dar vueltas? Son tan blanditas, ¿no? Durante el parto en sí puede ser un poco traumático. Entonces, eso puede provocar alteraciones en la columna de la La posición de la gestación durante los 9 meses también. También. Oiga, doctor, muchas gracias. Gracias, Mati, por haber venido. Ale, Joana, que nos vemos. Cuídense. Feliz fin de semana. Quédense porque viene una chica.